Los Santos Fútbol Club regresan una vez más a la actividad, esta vez a su casa, el Estadio Plan de San Luis, después de ganar como locales contra el equipo de Cruz Azul Hidalgo. Ahora, los Santos Fútbol Club recibirán a Necaxa Premier, donde vienen de ganar con 3-1 en contra de Morelia Premier. Esto en la jornada número 12. Los de Aguascalientes se encuentran en la posición 12 del grupo número 2 y tienen al momento 15 puntos, mientras que los Santos Fútbol Club se encuentran con 16 puntos, ubicados en la posición 11, donde buscarán conseguir los 3 puntos en busca de un boleto a la gran fiesta. A continuación, y en vivo, desde el Estadio Plan de San Luis, vive la jornada número 13 de la Segunda División Profesional del Fútbol Mexicano, por la señal de www.cronomagazine.com.mx. Los Santos Fútbol Club reciben a Necaxa Premier. ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la señal de www.cronomagazine.com.mx. Una vez más, a través de esta página, de esta plataforma en internet, los Santos Fútbol Club recibiendo a la escuadra de los Rayos del Necaxa Premier, donde pues su segundo partido como local aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Estas dos jornadas, recordar que la pasada jornada se ganó ante el equipo de Cruz Azul Hidalgo con gran actuación del número 19, con el número 20, perdón, Luis Córdoba, haciendo muy bien las cosas con el equipo de los Santos Fútbol Club. En este momento pues nos vamos a arrancar con las alineaciones de este partido, que cortesía de nuestros amigos de la Liga Zona Industrial. Con el número 22 salta a la portería Alexis Montoya, con el 4 Alan Soria, con el número 6 Soteno, con el 7 Marco Angulo, con el 8 Moy Ramos, con el número 10 Jorge El Pareja Ríos, con el 17 Edson Villalón, con el 18 Miguel Ángel Ortiz, con el número 17 Víctor Cabrera, con el número 20 Luis Córdoba, con el número 27 Rodrigo Santana. Esta es la alineación por parte de los Santos Fútbol Club. Ahora tengo para todos ustedes la alineación del equipo de los Rayos del Necaxa Premier, donde salta la portería Manuel Ancona, con el 281-83, Yair Chávez, con el 87, Ricardo Martínez, con el 89, Jonathan Valdivia, con el 94, Rubén Arzate, con el número 96, Braulio Suárez, con el número 98, Aldo del Razo, con el 99, Jonathan Rodríguez, con el número 100, André Reyes, con el número 101, Alberto Ortega, con el 293, Alberto Esqueda, todos ellos dirigidos por el director técnico Hugo Félix. Y en este momento me voy a enlazar al terreno de juego con mi compañera Aurora Hernández. Aurora Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a una transmisión más a través de la señal de www.cronomagazine.com.mx. ¿Qué tal, Geron? Y todos los amigos que nos escuchan a través de Zona Santos, pues yo aquí ya a nivel de cancha listísima para traer todo lo que suceda en este partido entre Santos y Necaxa, que bueno, promete mucho y es de vital importancia sacar los 3 puntos para seguir en busca de la liguilla, Jordan. Aurora,
Salvador Hernández, les comentaba a todos nuestros amigos que en este momento nos están escuchando a través de www.cronomagazine.com.mx, que pues tiene aspiraciones Los Santos Fútbol Club de entrar a la gran fiesta. Así es, Jordan, después de la derrota del equipo de la M el día de hoy por la tarde, bueno, se aumentan las posibilidades de que el equipo celestial entre a la liguilla. Tienen 16 unidades y bueno, te comento que es de vital importancia sumar los 3 puntos el día de hoy para llegar a 19 y acercarse mucho más a la cima de la tabla del grupo 2, Jordan. Así es, Aurora Hernández, 7 de la tarde con 4 minutos, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de San Luis Potosí, desde el Estadio Plan de San Luis. Platícanos qué está pasando en la cancha en este momento. Bueno, yo creo que están teniendo problemas con la iluminación, pero ya está a punto de quedar solucionado. Están ya con la planta de luz para que pueda encender y solo es cuestión de que se recargue. Bueno, sabemos que este tipo de luces que son como... no sé el nombre exacto de estas luces, pero son de esas que se prenden como de poco a poco, tienen que agarrar carga e irse prendiendo. Ya llevamos 3 luces prendidas, se están prendiendo poco a poco, Jordan, pero está a punto de quedar lista ya para que pueda arrancar el partido. Ahora lo veíamos antes de que arrancara el partido, donde pues sí, estaban encendidas totalmente todas las luces y pues de repente pues se apagaron. Jordan, es por lo que te comento de que se desgastó la otra planta, no pudo aguantar. Con este cambio de horario tienen que encender las luces desde antes, o sea, una hora antes. No resistieron, pero ya conectaron la otra y ya se están prendiendo todos, Jordan, para que pueda iniciar ya el partido. Así es, amigos, ahí estuvo la información de mi compañera Aurora Hernández a nivel de cancha. En un momento más vamos a ir con mi compañero Ricardo Hernández, que anda atento en la fotografía para que ustedes a través de la página en Facebook, a través de Zona Santos Fútbol Club, pues esté bien al pendiente de lo que puede pasar en este momento. En este momento, pues los árbitros interactuando con personas, sobre todo lo que puede pasar en este momento sobre las luces, que ya lo comentaba Aurora Hernández, pues están encendiendo poco a poco las luces de este mítico estadio Plan de San Luis. Ya todos los jugadores por parte de los Rayos del Necaxa Premier, pues haciendo un poco de calentamiento, ya que pues sí está fresco aquí en la capital potosina, y el equipo de Los Santos Fútbol Club pues sigue calentando. Por ahí vemos al número 8, Moy Ramos, trabajando, intensificando nuevamente los calentamientos. Vemos también a Jorge el Pareja Ríos aventando algunos, haciendo balones ahí, aventándole la pelota, practicando tiro, el disparo a la portería con este que va a arrancar, el número 22, Alexis Montoya, que no sale Alejandro Lagüera Chávez. Ahí intercambio, y para esto voy contigo, Aurora Hernández. Platícame, porque pues no salta al terreno de juego en la portería Alejandro Lagüera Chávez. Estando con los jugadores, Jordan, me comentan que fue una decisión tomada en el último minuto. En toda esta semana de entrenamientos estuvo de portero titular Alejandro Chávez y hasta el día de hoy Luis Antonio Valdés decidió darle oportunidad a Alexis Montoya. Estaban en el vestidor y todos tenían la idea de que iba a salir Alejandro Chávez como portero titular y él tomó la decisión de que era oportunidad ya para Alexis Montoya, por lo que bueno, ahora él es el portero titular que defenderá los colores en este sábado. Aurora Hernández, me parece que está todo listo aquí en el Plan de San Luis. Sí, ya están las luces listas, ya el árbitro está también listo para indicar que empieza el partido. Están por ahí comentando entre ellos que esté todo listo, están checando a los jugadores, abanderados, el cuerpo médico, las luces, y me parece que ya está a punto de arrancar. Así es, amigos, todo listo aquí en el estadio Plan de San Luis para lo que será esta jornada número 13, recibiendo al equipo de Necaxa Premier. Vamos a ver si el equipo de Los Santos Fútbol Club pues rescata los 3 puntos importantes en este momento. En este momento está todo listo aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. El árbitro asistente dando la indicación. Y en este momento, ¡vámonos! Porque van a comenzar los primeros 45 minutos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Ya sale tocando el equipo de Necaxa Premier. Rápidamente vemos ahí a Jorge el Pareja Ríos tratando de cuidar esa pelota importante e ir a buscar la primera anotación para el equipo local. Saque de banda para Los Santos Fútbol Club. Viene Jorge el Pareja Ríos retrasando la pelota, ahora con este número 19, Víctor Cabrera. Ya toma la pelota el arquero de Los Santos Fútbol Club, Alexis Montoya.
pelota larga ya, buscando adelante el número 20, Luis Córdoba. Ya recupera Necaxa Premier. Ahí se va a convertir en este momento en un saque de banda para el equipo de Necaxa Premier. Va a venir número 99, Jonathan Rodríguez. Rápidamente ahí, tratando de buscar en estos primeros minutos una oportunidad importante para irse arriba en el marcador. Le da la vuelta ahora con este buen jugador que tiene el equipo de Necaxa Premier. Rápidamente sale jugando allá, buscando uno de los jugadores importantes adelante de Necaxa Premier. Toma la pelota Jorge El Pareja Ríos. El Pareja ya toma para este otro de los jugadores, este que es Marco Angulo. Pierde la pelota ahora con el número 87, con Ricardo Martínez. Antes un fuera de lugar, Aurora Hernández. Han comenzado los primeros 45 minutos. No se han tocado ninguno de estas dos escuadras. Así es, Jordan, recién empieza el partido y bueno, ninguno de los dos equipos ha mostrado todavía la contundencia ni tener la posición del balón tan clara. Están apenas parándose en el campo, empezando a ver cómo se va a plantar el equipo rival y apenas están ahí por ahí acomodándose para ver cuál va a ser la manera de jugar, Jordan. Y bueno, hay falta para el equipo Santos. Antes una falta para el equipo de los Santos Fútbol Club, derivando a este jugador número 10, Jorge El Pareja Ríos. Vamos a ver quién de estos jugadores de la escuadra de los Santos Fútbol Club es importante para cobrar esta pena máxima, este tiro libre. Va a venir a la distancia Marco Angulo. ¿Será Marco Angulo o será Luis Córdoba? Vamos a ver en este momento qué jugador es el importante. Va a venir Marco Angulo. Ya se prepara Manuel Ancona, acomodando a todos sus hombres para evitar la primera anotación. Viene Angulo, arriba buscando, buscaba el cabezazo en esta primera llegada Aurora Hernández. Va a haber un tiro de esquina y el tiro de esquina es cortesía de Vactor Deportes. Así es, Jordan, el primer tiro de esquina para el equipo celestial, que bueno, me parece que tendrán que aprovechar todas las jugadas que tengan a balón parado porque es como más daño le han hecho a los equipos rivales. Así es que bueno, tienen que aprovechar desde ahorita, empezar a planear bien lo que van a hacer, a pensar bien y sacar los tres puntos, Jordan, que van a ser súper necesarios para entrar a la liguilla. Viene el tiro de esquina, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del equipo de los Santos Fútbol Club. ¡Arriba en el cabezazo! Aurora Hernández, se acercaba el equipo de los Santos Fútbol Club. El marcador sigue 0-0 aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Sí, es Jordan, ya la primera jugada de peligro creada por el equipo celestial, que estuvo a nada de abrir el marcador y de perforar la portería del equipo de Necaxa. Desafortunadamente no se pudo, Jordan, pero bueno, ya están mostrando por ahí que van a atacar y que vienen con todo por el busca del triunfo. Viene Alberto Ortega por parte del equipo de Necaxa Premier. Antes va a suceder un saque de banda. Agradecemos a nuestra marca de patrocinadores Sidral Aga, Vactor Deportes, Liga Zona Industrial, Impresión Agencia de Medios, Ansalú, Quaker State, Tu Copiloto, Escuela de Fútbol Impresiona, Cima, Tecate, Crono, Genetic Sport, Alcalde número 130 en la Colonia Centro, Cuidado con el Perro. Son algunas de las marcas patrocinadoras que nos están apoyando a través de www.cronomagazine.com.mx. 7 de la tarde con 12 minutos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Va a venir oportunidad importante para el equipo de Necaxa Premier. Al parecer una jugada importante ahí, pero ahí vemos a Alexis Montoya tratando de evitar esa anotación. Aurora Hernández, se hacían bolas todos los jugadores del equipo de los Santos Fútbol Club, pero al final de cuentas solo se va a convertir en este momento en un saque de banda. Sí, Jordan, ya también las primeras aproximaciones del equipo de Necaxa, una serie de rebotes y hasta que por fin el número 4 del equipo celestial, el capitán Alan Soria, terminó con todo el peligro y bueno, saque de banda que ya cobró el equipo de Necaxa. Viene aventando la pelota Jesús Alexis Montoya rápidamente con Angulo. Vamos a ver qué puede ser este número 7, Marco Angulo.
Ahora ya toca la pelota Jorge el Pareja Ríos, pero antes el disparo. Bien recostando el arquero que está defendiendo los tres postes. Manuel Ancona, arquero del equipo de Necaxa Premier. www.cronomagazine.com.mx y a través del Facebook Zona Santos Fútbol Club. Rápidamente saltando el equipo de Necaxa Premier, pero ahí agarrando bien la pelota, evitando las primeras anotaciones. Jesús Alexis Montoya. Rápidamente, nuevamente toca la pelota cerca del círculo central. Vamos a ver qué hace Miguel Ángel Ortiz en este momento. Se iba nuevamente Marco Angulo, Aurora Hernández. Este número 7, Marco Angulo, quiere irse con una anotación arriba en el marcador. Vamos a ver qué puede pasar. Sí, ya era el segundo tiro de esquina a favor del equipo celestial en menos de 5 minutos. Están atacando con todo y, como ya lo mencionas, Marco Antonio Angulo, que recordemos que fue expulsado frente a Monarcas Morelia Premier, no pudo ver acción en el partido pasado aquí en casa y, bueno, ahorita está sediento de jugar, sediento de anotar goles y muy contento de regresar a la cancha, claro está. Viene el equipo de los Santos Fútbol Club en el de tiro de esquina. ¡Jugada importante! ¡Aurora Hernández! ¡Anotación anulada por parte del árbitro central! Esto es extra, Aurora Hernández. Platícanos qué fue lo que pasó en la cancha. Así es, Jordan, ya las primeras jugadas de peligro claras del equipo celestial. Primero el balón pegó en el poste izquierdo que defiende el guardameta de Necaxa. Igual una serie de rebotes y, bueno, tuvo que llegar Arturo Córdoba para empujar el balón. Y el árbitro anuló el gol por, bueno, me imagino que posición adelantada. Estaba solo frente a él Arturo Córdoba. Arturo Córdoba, el número 20, haciendo muy bien las cosas. Recordar que hizo anotaciones ante el equipo de Cruz Azul Hidalgo. O nuevamente toma la pelota ya el equipo de Necaxa Premier. Pero en este momento, un jugador tendido, Aurora Hernández, el número 7, Marco Angulo. Ya dieron una falta en medio campo hacia Marco Angulo, ya se acercó al árbitro para revisar que esté bien, está checándolo y, bueno, me parece que ya ha permitido la entrada de las asistencias, ahorita a ver si entra el doctor. Que esto sirve a Aurora Hernández para que pues también estén intercambiando, se acerquen algunos de los jugadores a intercambiar palabras para lo que pasará en los siguientes minutos. Jordan, en estos tiempos que se podrían llamar muertos, aprovechan todos para discretamente acercarse con su respectivo técnico y recibir por ahí algunas indicaciones de qué modificaciones hacer o si están bien o ya sabes, todo tipo de indicaciones. Viene el arquero Manuel Ancona con el 281, ya toma la pelota nuevamente el equipo de Rayos del Necaxa Premier, pero antes un saque de banda. El saque de banda es a favor nuevamente el equipo de Necaxa Premier. Jugada importante en este momento. Ellos quieren buscar la primera anotación aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Pero ya toma la pelota nuevamente Angulo. Nuevamente se va con la pelota con Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel Ortiz en este momento ahora tocando para Angulo. Marco Angulo. Angulo sigue teniendo la pelota. Nuevamente para Miguel Ángel Ortiz. Allá bien colocada la defensa del equipo de Necaxa Premier, pero ya toma sin complicaciones la pelota el arquero de Necaxa Premier, Manuel Ancona. www.cronomagazine.com.mx y a través de Zona Santos Fútbol Club. Ahí se acerca Jorge el Pareja Ríos pidiendo la pelota. Vamos a ver, ahora tiene la pelota el equipo de Necaxa Premier. Bien ahí la defensiva, a la distancia el número 4, Alan Soria, Aurora Hernández. Jugadas importantes donde el equipo de Necaxa Premier pues está buscando irse arriba en el marcador. Vamos a ver qué puede pasar en esta jugada, Aurora Hernández. Así es, Jordan, pero bueno, la buena actuación de la defensa del equipo celestial, que en este caso fue Rodrigo Santana, evitó toda clase de peligro. Ahora vemos a Alexis Montoya hacer lo que sabe hacer. Tiene mucha tranquilidad y, bueno, estaba también ansioso de ya poder jugar. Y en esta que le dan la oportunidad de ser titular, no la va a desperdiciar, ¿verdad? En este momento, amigos, llegamos a los 10 minutos de la primera parte aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis.
www.cronomagazine.com.mx. Viene así a pierna Jorge el Pareja Ríos a tratar de recuperar esa pelota importante. Ahora viene en el saque de banda el número 87, Ricardo Martínez. Ahora tocando para su compañero en este momento, que es el número 94, Rubén Alzate. Rubén Alzate, pues teniendo ahí complicaciones con Marco Angulo, donde quería quitarle la pelota, pero va con todo el jugador del equipo de Necaxa Premier. Ya toma la pelota nuevamente Los Santos Fútbol Club para Soria. Ahora retrasando con este número 17, Edson Villalón. Ahora buscando a Miguel Ángel Ortiz, donde esto se va a convertir en un saque de banda a favor del equipo de Necaxa Premier. La gente sigue llegando aquí a la cancha del estadio Plan de San Luis a presenciar la jornada número 13. Solamente quedarán dos jornadas restantes, seis puntos restantes. Vamos a ver qué hace el equipo de Los Santos Fútbol Club si busca otros tres puntos. Y pues estaría invitado a la gran fiesta. Viene Jorge el Pareja Ríos, el Pareja, ahora tocando para Moy Ramos. Moy buscando nuevamente a Marco Angulo. Allá vemos nuevamente a Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, otro de los excelentes jugadores que están haciendo muy bien las cosas con la escuadra de Los Santos Fútbol Club, pero viene el equipo de los Rayos del Necaxa Premier. Jugada importante, pero bien, bien la defensiva de Los Santos Fútbol Club. Sí, va sin complicaciones Jorge el Pareja Ríos, donde esto se va a convertir en un saque de manos a favor de Los Santos Fútbol Club. Aurora Hernández, platícame qué jugadores tienen las dos bancas. Claro, Jordan, con mucho gusto. La banca del equipo celestial está conformada por el número 1, Luis Alejandro Chávez, en la portería, el número 3, Dani Torres, con el número 5, Roberto Maya, con el 9, Andrés Valencia, el colombiano, con el número 11, Miguel Ángel Méndez, con el 15, Miguel Ángel Cruz, y te dejo, Jordan. Viene Marco Angulo, jugada importante, pero antes, salvando bien la portería, Manuel Ancona, bien protegiendo a su equipo, al equipo de Necaxa Premier. Aurora Hernández, otra llegada más del equipo local de Los Santos Fútbol Club. Sí, Jordan, en estos 10 minutos que llevamos de juego se han plantado bastante bien en el campo, están siendo ellos los que propongan y que Necaxa juegue a lo que ellos quieren. Están atacando con todo y generando muchas jugadas a balón parado, tanto saques de banda, tiros de esquina, el caso contrario de Necaxa, que no ha tenido ni un tiro de esquina en lo que va del partido, Jordan. www.cronomagazine.com.mx. Sidral Haga, Vactor Deportes, Liga Zona Industrial, Impresión Agencia de Medios, Quaker State, tu copiloto, Cima, Uniformes Deportivos. Ahora toma la pelota Jesús Alexis Montoya. Va a reventar en este momento. La pelota pues no fue buena, donde era una pelota para el número 10, Aurora Hernández. Jorge el Pareja Ríos, que está cerquita en este momento, donde te encuentras, platícame de la gente que se dio cita aquí a la cancha del Estadio Plan de San Luis. Así es, Jordan, primero, ¿qué te parece si te termino de comentar la banca? Me faltó Rafael Alberto García en la banca del equipo celestial, y en Necaxa tenemos a Carlos Rubalcaba, Juan Valenzuela, Armando Carrillo, Alejandro Arredondo, Ismael Guzmán, Luis Felipe González y José Quesada, Jordan. La gente pues no vino mucha, no sé si es por el horario, por el clima o todas las anteriores, pero bueno, esperemos que mejore la entrada conforme pase el tiempo del partido. Venía Jorge el Pareja Ríos buscando nuevamente oportunidad importante para el equipo local. Va a ser un tiro de esquina y el tiro de esquina es cortesía de Vactor Deportes. Ya va ahí en el área 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del equipo Santos Fútbol Club. Bien atento el arquero Manuel Ancona por parte de Necaxa Premier. 5 jugadores buscando arriba el remate, ir a buscar la primera anotación, brincando muy bien nuevamente Aurora Hernández. Se va acercando poco a poco Los Santos Fútbol Club, queriéndose sacarse de esa espinita y buscar la primera anotación. Sí, es Jordan, nuevamente de tiro de esquina que ejecutó perfectamente Marco Antonio Angulo, que bueno, fue una jugada pero no tan clara de peligro, pero bueno, te repito, el equipo está atacando con todo y están demostrando que viene por los tres puntos.
Viene en el saque de banda Jorge el Pareja Ríos. El Pareja ahora tocando el balón con Víctor Cabrera. Ya recupera el arquero de Necaxa Premier, Manuel Ancona. Ancona en este momento teniendo bien la pelota. Ahora va a salir jugando con el número 87, que es Ricardo Martínez. Nuevamente Ricardo Martínez de Necaxa Premier. Toca la pelota, se va dos jugadores en este momento, pero ya le caen todos los jugadores del equipo de los Santos Fútbol Club. Antes bajan al número 8, a Moy Ramos. La pelota sigue en juego. El árbitro ha decretado ley de la ventaja. Rápidamente, nuevamente se va a convertir en un saque de banda. Ahora Jorge el Pareja Ríos. El Pareja ya se encuentra también atento Luis Córdoba. Pero antes, Jorge el Pareja Ríos para el saque de banda. Vamos a ver qué hace Luis Córdoba. Luis Córdoba sigue teniendo la pelota en este momento. Ahora tocando para Jorge el Pareja Ríos allá en el pelotazo. Pero ya se viene nuevamente Necaxa Premier. Pelota importante donde va también Miguel Ángel Ortiz. Jesús Alexis Montoya atento en lo que puede pasar en esta gran jugada del equipo de Necaxa Premier. Ahora tocando para el número 100, Andrés Reyes, exjugador del equipo de los Santos Fútbol Club. Antes un fuera de lugar, Aurora Hernández del número 100, justamente exjugador del equipo de los Santos Fútbol Club. Así es, Jordan, Andrés Reyes, un delantero contundente que bueno, cuando estuvo aquí en el equipo celestial no se cansó de marcar goles, muy querido también por la afición potosina, y bueno, estuvo a nada de anotar el primer gol, pero el árbitro sancionó correctamente, fuera de lugar. En este momento llegamos a los 17 minutos de la primera mitad. El marcador sigue 0-0 aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis, allá en el cabezazo donde iba a buscar nuevamente a Jorge el Pareja Ríos, pero esto va a ser un saque de meta para el equipo de Necaxa Premier. Aurora Hernández, platícanos qué te comentaron los jugadores del equipo de Necaxa Premier a su llegada aquí al Estadio Plan de San Luis. Pues bueno, por su parte estaba muy contento de estar nuevamente aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. También destacó que está en perfectas condiciones, que está muy bien cuidada, muy verde, el pasto está perfectamente cortado, podado, y que bueno, que le daba mucho gusto estar aquí de regreso. Igual los jugadores vienen mentalizados. Este partido, Jordan, ya lo dije al inicio del encuentro, es de vital importancia para los dos equipos de sumar los 3 puntos. Bueno, en caso de Necaxa puede sumar 4 unidades, pero es importantísimo. Se dieron resultados y combinaciones. Perdió por la tarde la EM, ayer perdió Real Zamora. Vamos a ver qué pasa con Irapuato, Jordan, pero está súper cerrada la tabla del grupo 2, por lo que bueno, los dos equipos necesitan ganar para mantener vivas las aspiraciones de entrar a la liguilla. Así es, Aurora Hernández, el equipo de Necaxa Premier pues tiene 15 puntos, mientras que los Santos Fútbol Club hasta el momento tiene 16 puntos. Así yo también lo comenta, solo un punto de diferencia entre estos dos equipos, y bueno, el AEM, que es estaba en el segundo lugar, tiene 21 tras la derrota de hoy, por lo que bueno, te digo, si llegan a 19 van a ser muy pocos puntos los que los separen del segundo lugar. Y bueno, todavía pueden seguir sumando frente a Real Zamora el siguiente partido y luego recibir a Tepatitlán aquí y bueno, hacer un buen papel también para seguir sumando. Antes se venía la pelota donde Jorge el Pareja Ríos iba a buscar bien a proteger a su compañero, al número 4, que es Alan Soria. Nuevamente ya recupera el equipo de Necaxa Premier. Retrasando la pelota con Manuel Ancona. Ancona, se van dos jugadores de los Santos Fútbol Club tratando de quitar la pelota en este momento e irse a buscar la primera anotación aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Nuevamente Necaxa Premier con este que es Jonathan Valdivia, el número 89. Otra vez con Jonathan Valdivia en este momento y tiene la pelota, se hace bolas en este momento, ya se va Miguel Ángel Ortiz a buscar una oportunidad. Esto va a ser un saque de banda para el equipo de Necaxa Premier.
ustedes pueden escuchar, donde la gente en este momento se está entregando con todo al equipo local, al equipo de Los Santos Fútbol Club. 3 puntos importantes que tendrá que buscar el equipo local, Los Santos Fútbol Club, para ir a buscar más aspiraciones. Les recuerdo, amigos, ya solamente 2 partidos restantes quedan para el equipo de Los Santos Fútbol Club. Ahora para Jorge el Pareja Ríos. Allá Aurora Hernández, se iba Jorge el Pareja Ríos, pero ya tiene la pelota Manuel Ancona, que está defendiendo los 3 postes del equipo de Necaxa Premier. Platícame cómo se encuentra el director técnico Hugo Félix. Tranquilo, ya van dando indicaciones a sus jugadores, pero con calma, tranquilo. Me parece que le está gustando hasta este momento cómo está funcionando el equipo, y lo más importante, que tienen el cero. No estoy diciendo que sea conformista, sino que el empate, si bien no le sirve, pues bueno, no es la derrota, Jordan. Y sacar un punto también sería importante para ellos. Y el cadáver también está un poquito alterado. Ya lo conocemos, que es muy comunicativo, muy de estarle dando indicaciones a sus jugadores. Eso nunca cambia, no importa si va ganando 3-0. A él le gusta siempre tener el control. Y bueno, lo está haciendo ahorita también. ANSALU, servicio de cuidados intensivos. Si usted tiene un familiar, pues acuda con nuestros amigos de ANSALU, pues donde ellos cuentan con profesionales, donde podrán cuidar a su paciente. Solamente con nuestros amigos de ANSALU, búsquelos ahí en el Facebook, agréguelos y póngase en contacto con ellos. Rápidamente el equipo de Necaxa Premier arriba buscando el cabezazo, pero bien Jesús Alexis Montoya, bien protegiendo esa pelota. Va a ser un tiro de esquina para el equipo visitante, el equipo de Necaxa Premier. Va a venir con el número 101, Alberto Ortega. Ya se encuentra 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del equipo visitante. Alexis Montoya teniendo interacción con su defensiva. En este momento sirve el árbitro. En el cabezazo, jugada importante, gol del equipo de Necaxa Premier. Aurora Hernández, ha caído la primera anotación aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. El marcador está 1-0 a favor del equipo Necaxa Premier. Así es, Jordan, gol del número 96, Braulio Suárez, al minuto 23 de juego. La primera de peligro que tiene Necaxa y la primera que mete Jordan, tienen que abrir bien los ojos ya el equipo de Santos y bueno, replantear para sacar el empate y posteriormente la victoria, Jordan, paso a paso. Pero bueno, me parece que el Necaxa, la que tiene, la mete. Caso contrario de Santos, que ha tenido 3 jugadas o 4 de peligro y no ha sabido concretarlas, Jordan. La contundencia va a ser muy importante para esto que queda de partido y la segunda mitad para poder salir victoriosos el día de hoy. Aurora Hernández, platícame los rostros en este momento que están viviendo, que está viviendo el director técnico, el cadáver Valdés, tras la anotación del equipo visitante. Bueno, Jordan obviamente no está conforme, pero no está tan alterado porque sabe que todavía hay tiempo para darle vuelta a este marcador. Está analizando todavía para ver qué modificaciones hacer o de qué manera atacar para poder remontar. Ya tiene la pelota en este momento Edson Villalón. Villalón con el número 17, viene en la defensiva el equipo de Necaxa Premier, pero antes buscando bien Moy Ramos esa pelota importante. Vamos a ver qué puede pasar, importante jugada, importante para Jorge el Pareja Ríos, que no puede concretar en este momento bien la pelota. Aurora Hernández, Jorge el Pareja Ríos tratando de ir a buscar el empate, pero esto no se da y el marcador sigue 1-0. Aquí va a venir una jugada importante nuevamente, va a ser un tiro de esquina. Así es, Jordan, otro tiro de esquina ejecutado por el número 7, Marco Antonio Angulo. Esperemos que el equipo se calme un poquito y tenga la contundencia que se necesita y la portería para empatar el partido. Venía en el cabezazo otra vez el número 20, Luis Córdoba, tratando de conseguir el empate en esta cancha del Estadio Plan de San Luis. Nuevamente Necaxa Premier saliendo bien
jugando. Vamos a ver aquí nuevamente jugada importante para el equipo de Necaxa Premier. Vamos a ver si cae la segunda anotación del equipo visitante. www.cronomagazine.com.mx allá en el disparo. Simplemente ve pasar bien la pelota Alexis Montoya, Aurora Hernández. Si el equipo de los Santos Fútbol Club no se cuida bien, les pueden meter la segunda anotación. Así es, Jordan, tienen que ya replantear el partido y ponerse muy vivos para que, como lo mencionas, no caiga el segundo gol. Ahorita, obviamente, el equipo de Necaxa, este gol fue como un revulsivo para ellos. Están con toda la confianza de que pueden sacar los tres puntos. Caso contrario del equipo celestial, que bueno, están un poco cabizbajos, pero conscientes, como te digo, de que queda tiempo para poder remontar. Ahora buscaba para Miguel Ángel Ortiz. Va a buscar la pelota Alan Soria. Soria, ahora ya toma la pelota este jugador que ha tenido buenos juegos con el equipo de los Santos Fútbol Club, el número 8, Moy Ramos. Aquí una falta y esta falta es cortesía de nuestros amigos de Ansalú. Ya sale jugando ahora con la pelota Rodrigo Santana. Santana buscando a Luis Córdoba, el número 20. Ahora tocando para Jorge El Pareja Ríos. El Pareja. Ahora nuevamente para Jorge El Pareja Ríos, donde buscaba al número 17, Edson Villalón. Nuevamente se va a convertir en un saque de meta. Viene Manuel Ancona. 27 minutos de la primera parte aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de San Luis Potosí a través de www.cronomagazine.com.mx. Allá se mete el remate Aurora Hernández. Antes, una marcación del árbitro Aurora. Me parece es una mano y me parece que es adentro. El árbitro central ha decretado es afuera. Desde aquí todos los compañeros que estamos aquí a nivel de cancha vimos que la mano era adentro. El árbitro central Ángel Sotelo consideró lo contrario y la marca desde afuera, y pues bueno, yo ni hablar. En este momento viene, va a venir oportunidad importante para el equipo local, el equipo de los Santos Fútbol Club. Ya en este momento todos los jugadores, Manuel Ancona dando indicaciones, señales de dónde acomodar a la barrera que tratará de defender esta gran oportunidad del equipo local. La gente entregándose con todo en este momento aquí en el Plan de San Luis. Ya platica Alexis Montoya acercándose con alguno de sus compañeros. Tratar de empatar las cosas aquí en la cancha del Plan de San Luis. El árbitro central en este momento dando la indicación hasta dónde. Vamos a ver en este momento quién será el indicado de cobrar esta jugada importante. ¿Será Moy Ramos o vamos a ver si será el número 7, que es Marco Ángulo? Ya se encuentra Moy Ramos en este momento bien perfilado para buscar el empate aquí en el Plan de San Luis. El árbitro silba en este momento. ¡Allá el disparo! Era para más Aurora Hernández, esa pelota importante. Nuevamente el saque de meta donde viene Manuel Ancona. El marcador sigue 1-0 aquí en el Plan de San Luis. Así es, Jordan, como te comento, tendrán que aprovechar todas las jugadas que tengan a balón parado, que también es como han metido la mayor cantidad de goles que tiene el equipo celestial, tanto de tiro libre, de tiro de esquina o de penal. Tienen muchos goles, Jordan. Esperemos que aprovechen cada una de las oportunidades que generen y que, bueno, puedan empatar el partido. Estamos a punto de llegar a la mitad del partido. 30 minutos en este momento de estos primeros 45 minutos aquí en el Plan de San Luis. Ahora ya toma la pelota Ángulo. Marco Ángulo, pelota larga en este momento. Aurora, la gente pues ya tranquila tras la anotación del equipo visitante. Me parece un muy buen gesto, que bueno, eso es lo que tienen que hacer los aficionados. En lugar de estar criticando y reventando, están apoyando con todo el equipo celestial, gritando porras como Santos, Santos. Y bueno, todo eso, Jordan, te comento que en esta
Soria. Alan Soria ya tiene en este momento una tarjeta amarilla. Y esta tarjeta amarilla es cortesía de nuestros amigos de Ansalú, servicio de cuidados intensivos. Búsquelos en el Facebook como Ansalú y pónganse en contacto con ellos. Ansalú, tu mejor opción. Si tienes un enfermo, pues ellos son los especialistas en brindar la atención necesaria solamente con nuestros amigos de Ansalú. El equipo de Necaxa Premier, antes un fuera de lugar para este número 100, que es Andrés Reyes. Ya lo comentaba Aurora Hernández, exjugador del equipo de Los Santos Fútbol Club. Busca la pelota para Luis Córdoba. Ahora tocando para Moy Ramos. Jorge el Pareja Ríos en el rebote. Ahora nuevamente buscaba al 17 Edson Villalón. Esto se va a convertir en un saque de banda, donde viene el número 87 de Necaxa Premier, que es Ricardo Martínez. Ricardo Martínez en este momento en el saque de banda. André Reyes peleando con todo esa pelota importante. Ahora ya Jorge el Pareja Ríos tocando atrás la pelota para el número 19, Víctor Cabrera. Otra vez toca para Alan Soria. Soria buscando allá a Miguel Ángel Ortiz adelante. Y mandar ese centro importante donde llegaría Luis Córdoba a tratar de buscar el empate aquí en el plan de San Luis. Salen jugando nuevamente atrás, apoyándose ahora con Rodrigo Santana. Santana ya recupera Edson Villalón. Ahora Jorge el Pareja Ríos. El Pareja, antes una falta, y esta falta es cortesía de Ansalú, servicio de cuidados intensivos. Aurora Hernández ya a punto de finalizar estos primeros 45 minutos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Así es, Jaron, llevamos ya 32 minutos de juego y bueno, me parece que ya está cayendo un poquito la intensidad del equipo celestial. Están empezando a caer también en el juego del equipo de Necaxa, que está ahora, como te comenté, con todas las intenciones de llevarse los 3 puntos, y después de ese gol, bueno, tienen toda la confianza también. El equipo celestial, perdón, Jaron, tendrá que replantear, ya empezar a ver modificaciones o qué podrían hacer para, bueno, revertir este marcador. Viene nuevamente el equipo de Necaxa Premier buscando una segunda anotación y tranquilizar el partido. Ellos que vienen a visitar al equipo de Los Santos Fútbol Club. Ahora nuevamente peleándose con todo la pelota. Ahora viene Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel Ortiz antes en la barrida. Esto se va a convertir en un saque de banda. Va a venir ahora Miguel Ángel Ortiz. Ya toma la pelota en este momento para este número 19, que es Víctor Cabrera. Ahora recupera nuevamente Edson Villalón. Villalón ahora para Alan Soria. Soria buscando a Jorge el Pareja Ríos. Jorge el Pareja Ríos contra Jonathan Valdivia, que en este momento se va la pelota y va a ser un saque de meta a favor del equipo de Necaxa Premier. www.cronomagazine.com.mx. Los invitamos a que se pongan en contacto a través de las redes sociales, en el Facebook como Zona Santos Fútbol Club, y visiten nuestra página en internet a través de www.cronomagazine.com.mx. Quaker Stay, tu copiloto. Cambia tu aceite cada 5.000 kilómetros o cada 6 meses, por supuesto que sea con el nuevo XTR Pro de Quaker Stay. Blinda tu motor hasta 15.000 kilómetros. Rápidamente sale jugando Los Santos Fútbol Club. Ahora para Miguel Ángel Ortiz. Ortiz en la barrida, viene la defensiva. El equipo de Necaxa Premier se va con todo. Nuevamente este que es Alan Soria. Ya recupera Necaxa Premier. Ahora se viene con todo a buscar una segunda anotación. Pero Aurora Hernández no puede detener esa pelota, donde ya la toma en este momento Jorge el Pareja Ríos. Ya ambos equipos están jugando mucho al pelotazo, no están reteniendo tanto el balón y también están generando muchas faltas. Y Hernández corta
el ritmo de juego y por lo que generan tantas jugadas a balón parado y que es ahí donde caen los goles, no dejan como que fluya el juego, que haya jugadas elaboradas, que intercambie balón y todo eso. Jordan, están jugando más al balonazo y a hacer la falta para tener jugadas a balón parado. Antes venía Jorge el Pareja Ríos y va a ser un saque de manos. Ahora toma la pelota Andrés Reyes, donde ya busca a este número 8, Moy Ramos. Moy Ramos, ahora nuevamente el equipo visitante Necaxa Premier. Viene en la barrida este que es Miguel Ángel Ortiz. Viene en la barrida el equipo de los Santos Fútbol Club, evitando una segunda anotación del equipo visitante. Bien allá, forcejeando este que es el número 98, Aldo del Razo, donde se ha convertido en una falta, y esta falta es de nuestros amigos de Ansalú, servicio de cuidados intensivos. Ya lo sabe, búsquelos en el Facebook como Ansalú. La afición en ese momento tranquila tras la anotación del equipo de Necaxa Premier. Allá se va con todo a buscar nuevamente una pelota importante. Irse para adelante los Santos Fútbol Club a empatar el marcador antes de que finalice estos primeros 45 minutos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Aurora Hernández, platícanos cómo está el clima en este momento, a qué temperatura estamos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Antes voy contigo porque se viene el equipo de Necaxa Premier, pero sin complicaciones, Alexis Montoya bien protegiendo la pelota. Así es, Jordan, pues el clima aquí se siente muy frío con este cambio de horario que oscurece mucho antes. Bueno, está ya muy frío el clima, también estamos entrando en plena época invernal. Pero bueno, Jordan, aquí ya sabes, abrigados y emocionados por ya que se venga el empate, Jordan. Y te comento que ya intensificó el calentamiento el número 15 del equipo, perdón, el número 11 del equipo celestial, Miguel Ángel Méndez. Miguel Ángel Méndez estará a punto de ingresar. ¿Quién será? Si a lo mejor será en estos primeros 45 minutos o en la segunda parte, pero ya intensifica el calentamiento el jugador número 11 de los Santos Fútbol Club. Ahora en el cabezazo, Luis Córdoba. Ya toma la pelota Moy Ramos. Ahora Luis Córdoba, nuevamente, ahora tocando para Edson Villalón. Villalón se va con todo allá. Buscaba el pelotazo, pero va a ser un saque de banda. Ya se encuentra también el número 17, atento, Edson Villalón. No, va a ser la pelota ahora para Jorge el Pareja Ríos. Ahora ya toma con todo este número 8, Moy Ramos. Edson Villalón nuevamente. Ahora con Rodrigo Santana. Santana en este momento teniendo la pelota, buscando los espacios para irse con todo. Al finalizar estos primeros 45 minutos, ahora Aurora Hernández, una falta al número 17, Edson Villalón. Nuevamente jugada importante para el equipo local. Así es, Jordan, nuevamente una jugada a balón parado para el equipo celestial tras la falta sobre el número 17, Edson Villalón. Y me parece que, como ya es costumbre, la va a cobrar el número 7, Marco Antonio Angulo. Ya en este momento todos los jugadores del equipo de Necaxa Premier interactuando en este momento, en esta jugada importante para el equipo local. Esta será una jugada importante, ya casi a punto de arribar a los 40 minutos de la primera parte. El árbitro central dándoles indicación que al silbatazo será el número 8, Moy Ramos. En este momento, oportunidad importante para el equipo local. Ahí se escucha el silbatazo en este momento. Vamos a ver qué pasa en este momento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del número 20, Aurora Hernández! Luis Córdoba ha empatado el partido. 1-1 ya en el Plan de San Luis.
ganándose bien Toyoran y ganándose bien su lugar tras la expulsión del ranchero Rosas, que jugaba en esa posición anteriormente. Y bueno, Lloran, estamos viendo aquí un gran partido. Así es el marcador, ya está 1-1, 1 para el equipo de Los Santos Fútbol Club, 1 para el equipo de Necaxa Premier, con anotación del número 20, Luis Córdoba, que ya lo comentaba Aurora Hernández, está haciendo bien las cosas con Los Santos Fútbol Club, y pues le están brindando la oportunidad que ya tiene empatado el marcador ante el equipo de Necaxa Premier. Nuevamente, ahora Necaxa Premier para Andrés Reyes. Andrés Reyes, antes una falta y esta falta es de nuestros amigos de Ansalud, servicio de cuidados intensivos. Comunícate con ellos a través del Facebook de Ansalud. Va a venir ahora con el número 87, Ricardo Martínez. Ya toma la pelota Los Santos Fútbol Club. Nuevamente, una falta para Los Santos Fútbol Club, donde están derribando en este momento al número 7, a Marco Angulo. Antes, nuevamente, Aurora Hernández. Una falta para el equipo de Necaxa Premier. Vamos a ver a Aurora Hernández y en los últimos minutos que restan del partido, pues el equipo de Los Santos Fútbol Club se va con una anotación más. Así es, Jordan, esperemos que bueno, en estos ya 3 minutos de juego si quedan más lo que agregue el árbitro, pues bueno, que le bajen un poquito los decibeles para que no vaya a resultar contraproducente, que replanteen también bien lo que quieren, pero que ahorita defiendan el empate a morir, Jordan. Y bueno, ya vimos luciéndose a Luis Arturo Córdoba con sus famosísimas rabonas que le encantan ejecutar. A 2 minutos ya de finalizar este partido, estos primeros 45 minutos. Antes, una patada se va con todo. Aurora Hernández, tienes la tarjeta amarilla. Así es, Jordan, al minuto 42, tarjeta amarilla para Andrés Reyes, exjugador del equipo celestial. Andrés Reyes ya está pintado de amarillo. Uno para Alan Soria en este momento y una para el equipo de Necaxa Premier para Andrés Reyes. La afición se empieza a meter un poco con el árbitro central en ese momento por las decisiones. Va a venir ahora con este número 19, Cabrera. Ahora ya toma la pelota Soria, buscando a Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel Ortiz nuevamente allá en el cabezazo, se iba con todo Los Santos Fútbol Club. 3 jugadores a buscar una segunda anotación, pero viene el equipo de Necaxa Premier. Vamos a ver qué puede pasar, pero antes Aurora Hernández, nuevamente un fuera de lugar para el equipo visitante. Así es, Jordan, en esta jugada Víctor Cabrera quiso cabecear el balón y terminar con el peligro. Desafortunadamente le entregó el esférico a un jugador del equipo contrario. Quiso arrancar con todo, pero lo cacharon en fuera de lugar, bien marcado, Jordan. Y termina el peligro para el equipo celestial. Ya deja que dé meta para Alexis Montoya. Viene Alexis Montoya. En los últimos minutos restantes de esta primera mitad aquí, en el plan de San Luis, se va con todo. En el pelotazo, ahora Alan Soria, buscando a Miguel Ángel Ortiz. Ahora tomando muy bien la pelota el equipo de Necaxa Primera, este que es el número 89, Jonathan Valdivia. Ahora jugando con el número 96, el anotador del gol, Braulio Suárez. Viene Necaxa Primera. Necaxa Premier no contento con la anotación de Los Santos Fútbol Club. Jorge El Pareja Ríos interactuando con el árbitro central en este momento. Ya a punto de finalizar el partido. Y así es, Aurora Hernández. Ha finalizado los primeros 45 minutos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. El marcador 1-1. Sí, termina la primera mitad bastante intensa. Bueno, el equipo de Necaxa empezó con abriendo el marcador y para comentarte, el equipo celestial, en lo que yo recuerdo que van partidos jugados de local, nunca había empezado con el marcador en contra, pero bueno, ya empataron y esto demuestra que tienen las posibilidades y las cualidades para remontar cuando van en contra, la marea en contra hacia ellos, y ya se empata el marcador a un gol.
Así es, amigos. Bueno, ahí estuvo mi compañera Aurora Hernández con toda la información de lo que está pasando en el terreno de juego. En un momento más vendrá mi compañero Ricardo Hernández. Estará en los comentarios de estos segundos 45 minutos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Ya les traeremos en un momento más lo que será, pues, las siguientes jornadas de esta liga importante, de la Liga Zona Industrial. Antes, agradecer a nuestras marcas patrocinadoras como lo es Sidral Aga, Vactor Deportes, Liga Zona Industrial, Impresión Agencia de Medios, Ansalú, Servicio de Cuidados Intensivos, Quaker Stay, Tu Copiloto, Cima, Uniformes Deportivos, Tecate, Sabor por Ti, cronomagazine.com.mx y Genetic Sport, alcalde número 130 en la Colonia Centro. Cuidado con el perro, son algunas de nuestras marcas patrocinadoras que nos están acompañando en ese partido entre el equipo de Los Santos Fútbol Club y el equipo de Necaxa Premier. La afición en este momento, pues, festejando el empate de Los Santos Fútbol Club con ese gran disparo, esa gran oportunidad de Luis Córdoba, y pues ha empatado el partido en ese momento aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. En este momento voy contigo, Aurora Hernández. Platícame, la afición después de la anotación de Luis Córdoba, ¿cómo se encuentra en este momento? Más animados que nunca, lloraron. Te comenté que aún cuando iban con el marcador en contra, nunca dejaron de echarle porras y de cantarle al equipo. Imagínate ahorita que van empatando menos. Vienen muy animados y me parece bueno que eso les da también mucha emoción a los jugadores del equipo celestial, que vengan la gente de su ciudad y que los apoye y los respalde. Aurora Hernández, platícame algunas novedades del equipo de Los Santos Fútbol Club. ¿Qué jugadores vendrán en los segundos 45 minutos? Pues bueno, Jordan, como te comenté, antes de que terminara la primera mitad, ya estaba intensificando el calentamiento Mike Méndez. Se me hizo raro, bueno, el cadáver ya se veía muy seguro de meterlo. Aguantó bien y bueno, le resultó de mejor manera porque cayó el gol del Muecas. Claro que no iba a entrar Mike en la posición del Muecas, pero bueno, iba a hacer por ahí alguna modificación. Y se prefirió esperar. Me parece que ya Mike va a arrancar para la segunda mitad y ya veremos a quién es el que saca. Aurora Hernández, el ranchero Rosas, que pues fue expulsado ante el equipo de Monarcas Morelia Premier. Y pues hasta ahora pues no ha aparecido en la alineación del equipo de Los Santos Fútbol Club. Así es, Jordan, en este partido frente a Monarcas Morelia Premier lo expulsaron y por reclamarle muy fuerte y constantemente al árbitro le dieron dos partidos de suspensión. Ya hoy se cumplen esos dos. El primero fue contra Cruz Azul Hidalgo, ahora este contra Necaxa, y ya podrá haber acción contra Real Zamora en caso de que así lo vea el cadáver Valdés. Ahora, Hernández, platíquenos a toda la gente en este momento que nos están escuchando a través de www.cronomagazine.com.mx las posibilidades que hay para el equipo de Los Santos Fútbol Club. Ya lo habías mencionado, pero pues para toda la gente que en este momento pues se está conectando apenas a través de su dispositivo móvil. Claro, Jordan, con gusto. Bueno, les comento, el equipo de Tepatitlán llegó, me parece, a 28 unidades tras vencer hoy por la tarde al equipo de AM, que se queda con 21. Y el que estaba en segundo lugar por la lucha por la liguilla, se quedan con 21, por lo que en caso de que el equipo celestial, que esperemos que así sea, gane el día de hoy, llegarían a 19 y estarían solamente a dos unidades de la M. Y bueno, también hay que esperar resultados del Irapuato, que juega mañana frente a Pachuca. Pachuca Premier, que evidentemente nos favorece mucho si ganara Pachuca, porque Pachuca se juega otro torneo aparte con la liguilla. Si ganan ellos no hay ningún problema, no nos afecta absolutamente nada. El chiste es que los que sí puedan competir por la liguilla no sumen para que el equipo celestial sí lo haga. Y todavía le quedan también, frente a Real Zamora puede ganar 4 unidades. Y con la visita del Tepatitlán en la última jornada serían 3 más, Jordan. Si todo sale así como lo estás mencionando, llegarían a 26 unidades. Que bueno, les dan oportunidad de entrar a la liguilla como mejor segundo lugar, esperemos. Y si no, como mejor... uno de los mejores terceros, que entran los dos mejores terceros lugares de los 3 grupos. Aurora Hernández, también el equipo del Atlético Estado de México, el equipo de la M,
pues al pendiente de este partido del equipo de los Santos Fútbol Club recibiendo al equipo de Necaxa Premier, porque están en el mismo grupo. Sí, es Lloran, y ellos son los que perdieron contra el Tepatitlán con marcador de 5-2, si no mal recuerdo, hoy por la tarde. Obviamente están pendientes de esta transmisión para ver cómo es que va el equipo celestial, que a ellos mucho mejor si no sumamos, que también les favorece que Necaxa no sume, Lloran. Ellos con el empate estarían más que felices, pero bueno, es de vital importancia que el equipo celestial gane hoy para que valga la pena todo lo que nos comenté del Tepatitlán, y que si perdió y que si ganó, el Santos tiene que ganar hoy, sí o sí, Jordan. Ahora, Hernández, ¿alguna novedad del equipo de los Santos Fútbol Club? ¿Algún lesionado? Platícanos en ese momento. Sí, Jordan, te comento, Getzael Moya, jugador del equipo celestial que vio acción contra Morelia allá, luego empezó de titular el partido pasado... No. Empezó de titular contra Morelia Premier, perdón, hizo un buen papel. Después entró el partido pasado frente a Cruz Azul Hidalgo, y en ese partido de la semana pasada tuvo un desgarre en la pierna, en el muslo. Se resintió de un desgarre porque ya lo había tenido, le dieron ya la oportunidad de que jugara. Se resintió del desgarre y bueno, hoy no está ni en la banca, evidentemente. Platiqué con él antes de que iniciara el partido, mejor dicho, y me comentó que si no bien le duele, al momento de correr y de querer estar al ritmo de sus compañeros, sí siente la molestia, y por lo que nada más está caminando los entrenamientos, yendo al gimnasio para que no se le disminuya el músculo. Pero bueno, Jordan, me parece que ya no podrá ver acción en los siguientes partidos. Son dos partidos, Jordan, es muy muy complicado que se recupere. El día de hoy con el médico Armando Waldo, pero bueno, Jordan, pues sí es complicada la lesión y pues ya no podrá ver acción en este torneo. Que además de eso, Aurora Hernández, le dan la oportunidad, como bien lo comentabas, a Alexis Montoya, que porta la playera número 22, y pues dejan a Alejandro La Güera Chávez ya en estos últimos instantes de partido. Ya solamente restan dos partidos por finalizar este torneo de la segunda división profesional del fútbol mexicano. Así es, Jordan, para terminar mi comentario de Getzael, no es un hecho de que no va a poder ver acción, pero bueno, sabemos que es difícil recuperarte de un desgarre como lo que le sucedió a él, que hasta inyecciones está necesitando. Esperemos que se recupere y que mínimo contra Tepatitlán o la siguiente semana, que está muy difícil, pueda ver acción, Jordan. Y sí, en el caso de Alexis Montoya, pues no es por lesión ni por nada, simplemente el cadáver, te comento, entrenó toda la semana el interescuadras y todo con Alejandro Chávez como portero titular, y hasta el día de hoy tomó la decisión de darle la oportunidad a Alexis Montoya, que bueno, también es un gran portero, lo ha demostrado en el torneo pasado, tiene mucha experiencia también, es muy muy calmado, tiene otro estilo de juego que no lo tiene Ramón o Alejandro Chávez. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, sino que es diferente estilo, es un gran portero también, y bueno, hasta tres partidos antes de que finalice el torneo es cuando pudo haber acción, y bueno, él contentísimo, como te podrás imaginar. Ahora, Hernández, pues ya, pues esto en los próximos segundos, 45 minutos, donde pues los Santos Fútbol Club, pues a defender bien el marcador e irse a buscar una anotación más e irse contentos con otros tres puntos. Así es, Jordan, y en la banca tienen para hacer modificaciones interesantes. Puede entrar Roberto Maya, que es un contención que es bastante habilidoso, o puede también entrar, no sé, Andrés Valencia, que es un delantero que si bien no ha tenido el rendimiento esperado, también si entra, ¿cómo lo puedo decir?, inspirado, puede darle un cambio de juego al partido. O también los dos Migueles, Miguel Ángel Méndez y Miguel Ángel Cruz, que también son grandes jugadores y lo han demostrado cuando el cadáver Valdés los ha requerido en la cancha. Así es, amigos, bueno, pues ahí estuvo mi compañera Aurora Hernández con toda la información a tiempo de lo que está pasando con el equipo de los Santos Fútbol Club. Y pues en un momento más vamos a ir con mi compañero Ricardo Hernández, que ya estará acompañándome aquí en el palco de transmisión en este momento. En este momento son las 8 de la noche con 3 minutos, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de San Luis Potosí a través de la señal de www.cronomagazine.com.mx. La gente pues disfrutando en este momento de la botana que pues está vendiendo aquí en el plan de San Luis, disfrutando, interactuando algunas palabras con alguno de sus acompañantes, qué es lo que puede pasar en los próximos segundos, 45 minutos, si el equipo de los Santos Fútbol Club
pues logra la victoria o se va en el empate y solamente adquiere un punto, pero pues eso ya será cuestión del equipo de los Santos Fútbol Club o del equipo de Necaxa Premier. En ese momento, pues calentando alguno de los jugadores del equipo local de los Santos Fútbol Club, intensificando bien los calentamientos, haciendo trabajo con balón para lo que será su ingreso en estos segundos 45 minutos. Voy nuevamente al terreno de juego contigo, Aurora Hernández. Platícame quiénes son los que están en este momento calentando en el terreno de juego. Así es, calientan, los siete del equipo celestial: Alejandro Chávez, Daniel Torres, Roberto Maya, Andrés Valencia, Miguel Ángel Méndez, Miguel Ángel Cruz y Rafael Alberto García. Los siete están calentando con los preparadores físicos y recibiendo algunas indicaciones. Así es, donde ya lo que será, ya lo dijo Aurora Hernández, pues puede ser el ingreso de estos jugadores en los segundos 45 minutos. El marcador está 1-1 aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Y pues en este momento pues ya se está acercando aquí al palco de transmisión mi compañero el señor Ricardo Hernández, que ya vendrá a acompañarme en los comentarios en los próximos segundos 45 minutos que le restan a esta jornada número 13 aquí en el Plan de San Luis. Señor Ricardo Hernández, déjeme le acomodo la silla. Muy amable, muy amable. Ahí está. ¿Qué le pasó, señor Ricardo Hernández? Ya ve, metió la pata donde no es. No, Jordán, ya sabes que sigo engañándome con que todavía soy futbolista. Estaba jugando el miércoles por la noche, me esguincé la pierna y de hecho sí la metí en donde no debía. Un hoyo de una aspersora ahí en la loma y bueno, me terminé esguinzando el pie. Pero bueno, todo tranquilo, todo bien. Así que por eso no puedo estar con ustedes el primer tiempo. No tengo la agilidad para estar subiendo y bajando a tomar fotos. Y bueno, me quedé ahí tomando fotos el primer tiempo. Ya las podrán checar en la semana en nuestra página de Facebook. Y pues ya en este segundo tiempo ya los voy a poder acompañar aquí, Jordán. Ricardo Hernández, pues los Santos Fútbol Club empatando el partido ya en los 43 minutos para finalizar los primeros 45 minutos. Nuevamente lo hace Luis Córdoba. Así es, Jordán, nuevamente Luis Córdoba salvándonos la noche hasta el momento. Un espectacular gol de pierna izquierda, la verdad. La pelota termina cerrando, pega en el poste y bueno, se termina clavando en la portería. El portero adivinó el tiro, se lanzó, se estiró cuál largo él es, pero no, imposible. Lleva muy muy buena potencia, lleva muy buena colocación, así que bueno, estamos cantando el primer gol. Así es, Ricardo Hernández. Además, vamos a achicar el rol de juegos de la Liga Zona Industrial en ese momento. ¿Quiénes serán los que se enfrentarán en este momento el día de mañana 6 de noviembre en diferentes campos de la ciudad de San Luis Potosí? Ya en un momento más los tendremos para todos ustedes a través de www.cronomagazine.com.mx. y pues Ricardo Hernández, ya comentaba Aurora Hernández, Luis Córdoba y el Ranchero Rosas, pues, en la banca. No, Jordán, Luis Córdoba está jugando. No, el Ranchero. El Ranchero Rosas, ese sí está en la banca. No, pero ni en la banca. Tiene todavía un partido de suspensión, Jordán. Ah, son dos partidos. Así es, dos partidos por insultar... No, ¿cómo dijeron en la cédula? Me parece que era reclamar soezmente al árbitro central. Así que, bueno, le terminan dando dos partidos de suspensión. Le va a costar regresar el Jordán, como lo está haciendo el Muecas. Lleva dos partidos de titular y tres goles. Creo que es una cuenta, un porcentaje muy importante de efectividad. Ha de estar preocupado el Ranchero Rosas por esta situación. Luis Córdoba contento con estas primeras tres anotaciones en estos partidos que le han estado brindando la oportunidad a Luis Córdoba. Y Ricardo Hernández, ¿te parece si vamos a comentar el rol de juegos del día de mañana, domingo 6 de noviembre, donde el equipo pues se enfrentará, el equipo de Crece pues se enfrentará al equipo de Carnitas Dalis? Así es, Jordán.
En el campo San Isidro a las 10 de la mañana tendremos al equipo de Construcciones contra Españita. El domingo 6 de noviembre, el mismo domingo en la Universidad Politécnica, tenemos a Cerrajería Satélite contra el Deportivo Palomo. Tenemos al SCG contra Real Industrias, igualmente en la Universidad Politécnica, para las 8 de la mañana. Al Deportivo Jicotencatl enfrentándose a Comonfort en el Milagro a las 12 del día. Y tenemos al equipo campeonísimo, siempre ha llegado a las finales, Aromáticos y Químicos, perdón, contra Juventus en el campo 3 del Volcán a las 10 de la mañana. Jordan. Son los partidos ávilos de nuestros amigos de Qué Asco, que siempre nos escuchan en el campo San Isidro a las 11 de la mañana. Se enfrentan al Club Magisterio. Así es, Ricardo, ya a punto pues de comenzar en este momento estos segundos 45 minutos, donde serán importantes de buscar los tres puntos tanto para estos dos equipos. Antes, en un momento voy con Aurora Hernández. Aurora, platícame del cambio que se va a llevar en este momento. Sí, yo está listísimo para entrar el número 21, Rafael García, y abandonó el campo el número 17, Edson Villalón. Rafael García con el número 21 es el que va a ingresar en ese momento, y Edson Villalón, Ricardo, pues es el que abandona la cancha del Estadio Plan de San Luis. Todo listo, amigos, a través de www.cronomagazine.com.mx. Los últimos 45 minutos, donde intentarán buscar los tres puntos, y en ese momento, ¡vámonos! Porque ya comienzan los segundos 45 minutos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis, donde se va con todo los Santos Fútbol Club, pero ya bien en la defensiva la escuadra de Necaxa Premier, ahora tocando la pelota con Moy Ramos, ahora para este... Nuevamente para Moy Ramos, ahora tocando la pelota para Alan Soria buscaba por aquel sector importante Jorge el Pareja Ríos, que ya se encuentra también muy pero muy activo Miguel Ángel Ortiz en ese arranque de partido. De estos segundos 45 minutos viene Angulo, se encuentra bien la pelota ahora para Jorge el Pareja Ríos. El Pareja Ríos contra dos jugadores del equipo en Necaxa Premier. Antes un tiro de esquina, y el tiro de esquina es cortesía de Factor Deportes. 14 años de experiencia nos respaldan. También visítelos y adquiera sus jersey, sus playeras favoritas del fútbol mexicano. El tiro de esquina es cortesía de Factor Deportes. Ya se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores de los Santos Fútbol Club. Vamos a ver qué puede pasar en este momento. ¿Quién arriba? ¡Gol! ¡Gol del equipo de los Santos Fútbol Club, Aurora Hernández! El marcador ya está arriba, esto ya se pone 2-1. Así es, Jordan, qué mejor inicio de segundo tiempo para el equipo celestial, que ya se fueron adelante en el marcador. Me parece lo que alcancé a ver desde aquí, que se trata del número 20, Arturo Córdoba, otra vez, pero dame unos segundos para confirmarte la información. Vamos a ver en este momento, porque sí está complicado Ricardo Hernández, y sí, es Luis Córdoba. 4 goles, Ricardo Hernández, para el equipo, pues para él en especial, que pues muy bien las cosas. El profesor, el Cadáver Valdés, lo felicita con muchísimo gusto, donde se aprieta las manos en este momento el director técnico del equipo de los Santos Fútbol Club, y pues el marcador está 2-1, Ricardo Hernández. Sí, Jordan, nuevamente Arturo Córdoba poniéndonos a la delantera, un excelente gol de cabeza, viene el centro al... prácticamente a la esquina del área chica, anticipa todo, la termina prendiendo de cabeza, peinando prácticamente para clavarle en el segundo poste del portero, lo clarea, absolutamente nada que hacer para él. Así es, Ricardo, en los 2 minutos, el arranque de los segundos 45 minutos, el marcador ya 2-1 aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Ya se para en este momento los jugadores a intensificar el calentamiento. Aurora Hernández, platícame qué bancas ya están calentando en este momento.
practique calentamiento o que esté listo ya para ingresar. Tampoco de la banca celestial, me parece que con esta modificación que hizo el cadáver está satisfecho por el momento. Y bueno, con el marcador ya de 2-1, no creo que... marcadores y esto ya se pone 3-1. Ricardo Hernández, 3 puntos asegurados para el equipo de los Santos Fútbol Club. Todavía no están asegurados, Jordan, sabemos que todo esto puede cambiar, van prácticamente 3-4 minutos del segundo tiempo, pero bueno, excelente palomita del Tocino, Jordan, sabemos que es un jugador muy muy habilidoso con los pies, pero nos está demostrando que con la cabeza también trae lo suyo. Está metiendo el 3-1, Jordan, esto me huele a 3 puntos que nos estarían dando más esperanza de liguilla. Así es, Ricardo Hernández, ya lo comentaba Aurora Hernández, que perdió el Atlético Estado de México, el equipo de la EM, y pues esto le abre oportunidades importantes para el equipo de los Santos Fútbol Club. Pero antes, bien en la defensiva, ahora tocando la pelota para Moy Ramos, en el cabezazo la escuadra de Necaxa Premier, bien protegiendo la pelota, evitando una anotación más del equipo local de los Santos Fútbol Club. Arriba se va con todo Alan Soria. Soria, antes, bien en la defensiva, que es Jonathan Valdivia. Sigue con todo el movimiento la pelota para los Santos Fútbol Club. Ahora tocando para Soteno. Abriendo para Moy Ramos. Ahora tocando para Cabrera. Ahora ya se movió nuevamente. Abriendo con todo este que es Alan Soria. Bien lo que está haciendo Héctor Soteno. Ahí se acerca el número 18, Miguel Ángel Ortiz. Esto va a ser un saque de banda para el equipo de los Santos Fútbol Club, donde viene Alan Soria. Antes Miguel Ángel Ortiz. No le decretan la falta. Esto va a ser un saque de banda para el equipo visitante. Viene con el número 83. Este que es Jair Chávez. Abriendo ya. Ahora para Ricardo Martínez. Bien recuperando Víctor Cabrera en este momento sin complicaciones. Ya toma la pelota Alexis Montoya, Ricardo Hernández, donde pues le comentaba Aurora Hernández, donde le dan oportunidad a Alexis Montoya de participar en este partido importante de 3 puntos que ya se está ganando. Arriba en el marcador con 3-1. Así es, Jordan, qué bueno que le den una oportunidad, de verdad, lo vemos y trabaja con toda la intensidad, a pesar de que inició el torneo como tercer portero, nunca bajó la intensidad, nunca bajó el trabajo, y bueno, aquí está el resultado, le dan oportunidad de iniciar como titular y haciendo las cosas bastante, bastante bien, dándole muchísima salida a su equipo con esos despejes tan característicos que tiene. Van muy tendidos, directos al pie, siempre con ventaja hacia el delantero. Así que bueno, importantísimo hasta el momento el trabajo de Alexis. Ahora viene tocando para Jair Chávez del equipo de Necaxa Premier. En el cabezazo, bien la defensiva de los Santos Fútbol Club. Ya toma la pelota. Ahora que es Rubén Arzate. Viene la pelota nuevamente a la defensiva de los Santos Fútbol Club, Ricardo Hernández. La afición pues ya un poco más prendida, ya más tranquila, disfrutando ya pues de estos segundos 45 minutos. Ya pues gritando un poco menos, ya ellos piensan que ya tienen asegurada la victoria, pero pues como lo comento, vamos a esperar qué pasa en los próximos minutos. Antes viene Luis Córdoba buscando a Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel Ortiz se va contra dos jugadores de Necaxa Premier. Allá se va con todo, peleando, luchando fuertemente, Ricardo, número 8, Moy Ramos. Sí, Jordan, como bien mencionas, la gente prendida, cómo no hacerlo con estos dos goles que cayeron prácticamente en los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Aire puro para el equipo de Santos, no deben de confiarse aún así. Sabemos que hasta el momento se podría decir que el partido está decidido, el partido está para Santos, pero bueno,
si sigue el transcurso del juego como lo han estado llevando, tal vez así sea, pero bueno, no hay que confiarnos, no hay que dejar de trabajar, no hay que dejar de presionar. Y bueno, este segundo tiempo muchísimo más cargado a favor del equipo de Santos. El primero me parece que estuvo más peleado, más reñido. Los ataques de Santos fue a base de balonazos. Ahorita me parece que ya están acompañándose un poco más y tocando la bola. Y te digo que se viene un tiro libre a favor de Santos. Viene Marco Angulo. Angulo buscando allá arriba en el cabezazo. Buscaba a Miguel Ángel Ortiz, pero ya toma la pelota el equipo de Necaxa. Primera hora tocando para este número 98 que es Aldo del Razo. Voy con Aurora Hernández al terreno de juego, pero antes una jugada importante para la escuadra de Necaxa Premier. Bien Alexis Montoya, Ricardo Hernández, allá simplemente posando para la fotografía. Sí, Jornal, aguantando bastante, bastante bien, a pesar de que me parece que el delantero de Necaxa estaba en fuera de lugar. Bueno, queda mano a mano, la prende de pierna izquierda. Pero Alexis Montoya aguantando bastante, bastante bien de frente y bueno, el balón va prácticamente franco hacia él. Así es, en un momento voy con Aurora Hernández. Aurora se prepara un cambio para el equipo de los Santos Fútbol Club. No, Jordan, fue el cambio del equipo de Necaxa. Ya ingresó con el número 84, Juan Guillermo Valenzuela, y abandonó el campo el número 94, Rubén Arzate. Rubén Arzate es el que abandona por parte del equipo de Necaxa Primera. Antes en el cabezazo se encontraba este número 19, Víctor Cabrera. En este arranque de partido, Ricardo Hernández, pues el porcentaje ha incrementado para el equipo de los Santos Fútbol Club, donde pues con mayores veces ha tenido la pelota en este arranque de partido. Pero ya ahora el equipo de Necaxa Premier, vamos a ver que aquí viene una jugada importante, pero bien nuevamente Alexis Montoya, Ricardo Hernández. Sí, Jordan, rápido de piernas como lo conocemos, termina anticipando al delantero de Necaxa que iba franco hacia la pelota y bueno, se la termina quitando de los pies. Y sí, como bien mencionas, en este segundo tiempo, mayor posición para el equipo de Santos. Está tocando bien, está jugando bien, me ha gustado mucho este segundo tiempo. Y bueno, aplaudir el trabajo de Víctor Cabrera de todo el primer tiempo, de verdad cortó todo, tapó todo, salió jugando, salió muy bien. Así que bueno, a mi parecer, hasta el momento es el jugador del partido. Bueno, a pesar de los dos goles del Muecas. Viene, va a venir un cambio ahora sí de los Santos Fútbol Club, Aurora Hernández. Pero antes, dan que ingresen las asistencias médicas. Platícanos qué está pasando en cancha en este momento. Así es, voy con Aurora Hernández. Aurora, platícame qué está pasando en este momento en cancha. Me parece un jugador de los Santos Fútbol Club, de Necaxa Premier, perdón, pues tendrá que abandonar el terreno de juego. Así es, Jordan, ya permitieron la entrada de las asistencias médicas para atender al jugador de Necaxa. Está del otro lado de la banda en la que me encuentro, yo no alcanzo a ver quién es. Pero bueno, esperemos que no sea nada grave y que pueda continuar. Veo aquí que me parece que ya no puede seguir, ya pidió el cambio, Jordan. Entrar de Necaxa. Aurora Hernández, el cadáver Valdés, pues aprovechando estos minutos, como tú lo comentas, pues está interactuando con alguno de los jugadores. Ahí vemos a Miguel Ángel Ortiz. Platícame de qué más jugadores se trata. Sí, Jordan, tenemos aquí al Muecas, al Tocino, a Moy y al Nene, todos escuchando indicaciones del profe de cómo se deben de acomodar ahora. También, bueno, ya se preparó una modificación del equipo celestial, la segunda. Va a ingresar el número 11, Mike Méndez, y va a abandonar el campo el número 27, Rodrigo Santana. Esto en un momento más que se reanude el partido, Jordan. Así es, Mike Méndez. Ricardo Hernández, adelante. Sí, Jordan, el jugador de Necaxa que no puede continuar fue porque recibió una patada artera en la cara, pero por parte de un compañero suyo. Una pelota dividida. Él va a reventarla con la cabeza y bueno, su compañero va a reventarla con todo, con el pie, lo termina impactando de lleno en la cara, así que bueno, esperemos que no sea nada grave. Sale en la camilla, a la distancia no alcanzo a ver bien quién es, no alcanzo a ver el número, pero bueno, es este jugador que tenía los cabellos güeros, casi blancos, este tinte que se puso de moda, que bueno, esperemos que no sea nada de gravedad y pueda continuar. Bueno, ya no va a continuar, ya se realizó cambio, pero bueno, esperemos que no sea nada grave. Así es, en un momento más vamos a ver de qué jugador se trata, el jugador que está
abandonando el terreno de juego aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Se reanuda el partido. Ahora sí, Ricardo Hernández, pues ha ingresado el número 11 por parte de los Santos Fútbol Club tras al reanudarse el partido. Sí, Jordan. Ya se ejecutó el cambio de Santos. Si quieres vamos con Aurora para que nos confirme bien quién entró y quién salió. Voy contigo, Aurora Hernández, al terreno de juego. Sí, Jordan, ya se realizó el cambio del equipo celestial que les comenté. Ingresó con el número 11, Miguel Ángel Méndez, y abandonó el campo el número 27, Rodrigo Santana, un gran defensa potosino que, bueno, se ha ganado su lugar a pulso y, bueno, que hizo el partido bastante bien el día de hoy. Mike Méndez, Ricardo Hernández. Vamos a ver cómo resulta el número 11 del equipo de los Santos Fútbol Club. Ahora para Luis Córdoba. Jugada importante ahora nuevamente. Esta puede ser para Mike Méndez allá. Buscaba la media vuelta Ricardo Hernández, un jugador de los Santos Fútbol Club, para irse a buscar la cuarta anotación. Así es, Jordan, me parece un cambio bastante, bastante interesante. Prácticamente sacó un defensa central para meter un volante por izquierda. Están bajando al Nene como lateral, quedando abajo Víctor Cabrera, Soria y el Nene como tres centrales. Me parece bastante, bastante interesante. A pesar de que el profe Valdés va ganando 3-1, manda un hombre de ataque, le da un poco de menos chamba al Nene, así que bueno, esperemos a ver qué tal funciona este cambio. Me parece muy muy interesante y creo que puede funcionar muy bien. Ya lo veíamos Ricardo Hernández en esta última jugada, donde pues Luis Córdoba hace muy bien por pasarle la pelota a este recién ingresado, el número 11, Mike Méndez, y pues como lo comentas, pues retrasando un poco abajo cerca del círculo central al número 18, a Miguel Ángel Ortiz. Sí, Jordan, se está quedando prácticamente como lateral el Nene, Miguel Ángel Ortiz, y bueno, queda como volante por izquierda Mike Méndez. Y bueno, sí, seguir mencionando el excelente trabajo del Muecas. Se bota bien, puede encarar, puede recortar, le puede pegar de media distancia. De verdad que me está impresionando mucho el trabajo que está realizando, las ganas que trae, porque más que trabajo ha sido a base de ganas. Es un jugador que tenía una revancha enorme con el fútbol. Terminó perdiéndose prácticamente un año futbolístico por esta lesión que tuvo. Y bueno, qué mejor regreso que con dos partidos de titular, 4 goles. Me parece que su regreso de ensueño. Así es, gran jugador Luis Córdoba. Pues importante, vaya, lo que está haciendo este número 20, Luis Córdoba, con estas anotaciones, festejando con toda la afición que pues cada partido se entrega aquí en el Plan de San Luis. Así es, Jordan, y bueno, me parece que su novia está en las gradas porque lo vi corriendo y haciendo un corazoncito. Espero no haberlo quemado. Pero sí, como bien mencionas, de verdad, excelente trabajo de Arturo Córdoba. Me da muchísimo gusto que por fin todo su trabajo, toda su paciencia, porque fue una recuperación larguísima, se desesperaba, le costaba, a veces hasta se desanimaba. Pero bueno, aguantó como los grandes, siguió trabajando, le costó mucho, incluso subió mucho de peso, ya lo vemos muchísimo más ligero. Así que bueno, de verdad un aplauso y una felicitación para Arturo Córdoba y bueno, estos 4 goles enormes, Jordan, enormes. No, lo queme, señor Ricardo Hernández, a lo mejor es la invitada o su mamá. Su mamá o alguien así, pero no diga en este momento, pues lo queme porque pues está... Imagínese, está escuchando la transmisión y usted quemándolo. No, pero no hizo nada malo, solo un corazoncito. Tal vez fue para toda la afición que viene a apoyarlo. No vi que fuera específicamente con una persona, así que no se preocupe su novia, así que no fue para ella. Si existen problemas... Yo no fui. Fue el señor Ricardo Hernández. No, Jordan, yo no fui. Viene el equipo de los Santos Fútbol Club ahora nuevamente para Mike Méndez. Mike Méndez en este momento importante. ¡Vaya Ricardo Hernández! ¡Pega en el poste Ricardo Hernández! Simplemente el arquero Manuel Ancona ve pasar la pelota por arriba. No podía hacer nada por la pelota y ya estaríamos cantando la cuarta anotación. Sí, Jordan, y bueno, fue demasiado rápida esta jugada, pero bueno, un desplante de técnica impresionante por parte de Mike Méndez. Se termina quitando a su primer marcador que le sale de sombrerito, jalándola de taquito.
le sale otro, le hace sombrerito, ve que sale el portero, lo trata de clarear. No, con un globito, le pega casi machucando la bola para que agarre efecto hacia abajo. Iba bajando, pega en el travesaño, así que impresionante esta jugada que nos acaba de regalar Mike Méndez. Con el equipo de Los Santos Fútbol Club, Ricardo Hernández, están de moda los globitos. En el pasado partido contra Cruz Azul Hidalgo veíamos a Miguel Ángel Ortiz y Luis Córdoba también haciendo una anotación de estas. Y ahora vemos al número 11, Mike Méndez, pues intentando una jugada de estas. Así es, Jordan, están de moda los globitos, pero bueno, mientras sea gol, que sea de globito, de cachete, con el ojo, con lo que puedan, pero que sigan anotando, Jordan. Así es, y voy con Aurora Hernández al terreno de juego. Aurora, se acercaba el número 11, Mike Méndez, recién ingresado, y pues bien, bien, haciendo bien su trabajo. Así es, Jordan, entró con toda la actitud, con la encomienda de anotar más goles de ser posible, para que, bueno, ya aseguremos los tres puntos que van a ser bastante importantes en el tema de la liguilla. Y bueno, sí viene entrando con todo, haciendo muy bien su trabajo y cerca de marcar un golazo que iba a ser Jordan. Así es, ya a punto en ese momento, donde ahí vemos en recostando a un jugador de Los Santos Fútbol Club. En este momento vamos a ver de quién se trata y se va a convertir en un tiro de esquina para el equipo de Necaxa Premier, cortesía de nuestros amigos de Factor Deportes. 14 años de experiencia nos respaldan. Ahora se resbala el número 18, Miguel Ángel Ortiz. Voy contigo a una hora. Sí, ya platicamos aquí con el doctor del equipo de Necaxa. Nos confirma que el que abandonó el campo fue el 101 Alberto Ortega, por una fuerte patada en la nariz, que al parecer es fractura. Alberto Ortega, pues Ricardo Hernández, ya lo comenta a Aurora Hernández, pues no muy contento, se va a ir el número 101. Sí, Jordan, pero bueno, si su familia nos está escuchando, no es nada de preocuparse, ahorita lo acabamos de ver pasar, sí trae un poquito hinchada la boca, no sabemos si fue fractura, pero bueno, sale por su propio pie, sale bien, sale tranquilo, se fue directo al vestidor, yo creo que para aplicarle un poco de hielo y bueno, calmarlo un poco. Así que bueno, si su familia nos escucha, él está bien, no se preocupen. Y pues sí, una fuerte patada que recibió por parte de un compañero. Lo vimos salir con la boca un poco hinchada, se la dieron en seco. Pero bueno, lo bueno que está bien, lo bueno que pudo salir por su propio pie y que no hay nada de preocuparlo. www.cronomagazine.com.mx, Sidral Haga, Factor Deportes, Liga Zona Industrial, Impresión Agencia de Medios, Ansalud, Servicio de Cuidados Intensivos, Quaker Stay, tu copiloto, Cima, Uniformes Deportivos, Tecate, Genetic Sport, Alcalde número 130 en la Colonia Centro, Cuidado con el Perro, son algunas de las marcas patrocinadoras. Antes viene el equipo de Necaxa Premier, Ricardo Hernández. Se está acercando el equipo visitante y quiere buscar una anotación más. Así es, Jordan, una anotación más nos pondría un poco en riesgo, se cerraría el marcador a 3-2 a un solo gol del empate. En esta jugada dejaron muchísimo tiempo para pensar, me parece la distancia que fue André Reyes, la termina impactando, pero bueno, Alexis simplemente la cuida con la mirada, pero bueno, tienen que seguir apretando igual el equipo de Santos como lo venía haciendo, le funcionó bastante, bastante bien, estaban atacando muy bien, no tenía nada de llegada el equipo de Necaxa, así que bueno, tienen que seguir igual de intensos para tener pleno dominio de este partido. Viene nuevamente a buscar ahora Miguel Ángel Ortiz, bien protegiendo la pelota ante lo que pueda pasar el equipo de Necaxa Premier. Antes viene Miguel Ángel Ortiz, gran jugador, el número 18, ahora tocando la pelota para Soteno. Héctor Soteno, ahora buscando que Ricardo Hernández sea perdido un poco. El número 10, Jorge, el Pareja Ríos, como estaba en los primeros 45 minutos. Sí, Jordan, prácticamente ha sido porque el ataque ha sido de la otra banda, en donde entró este jugador Mike y tenemos al Nene con muy buena salida por esta banda. No descartar al Pareja, sabemos que en un cambio de juego la puede agarrar, encarar a dos, meterse y prenderla de bola y clavar un golazo, así que bueno, no descartar al Pareja, que aproveche estos minutos que el juego está cargado de esta banda para descansar, agarrar aire y bueno, agarrar segundo aire y cerrar con todo este partido.
Viene el equipo de Necaxa Premier buscando una oportunidad importante. Está bien Alexis Montoya ya preparado, importante, listo para el lance, lo que puede pasar. Pero viene en el trabajo de la defensiva, el equipo de los Santos Fútbol Club se va con todo en la barrida, pero el árbitro Ricardo Hernández ha dejado seguir la jugada. Marco Angulo, Angulo ahora busca a Miguel Ángel Ortiz, no es Mike Méndez, Méndez, ahora vamos a ver allá en el disparo, pero bien protegiendo Manuel Ancona, evitando una anotación del equipo de los Santos Fútbol Club. Bien atento que está también Moy Ramos y bien atento que está Montoya. Vaya trabajo de Moy Ramos también, recalcar, buen trabajo que hizo en estos primeros 45 minutos y en estos segundos 45 minutos, Ricardo Hernández. Sí, Yolanda, excelente trabajo por parte de toda la saga defensiva de Santos. Y Alexis Montoya, a pesar de que no ha sido exigido de manera importante, siempre ha estado atento, siempre ha estado presente en las jugadas que ha sido exigido, recorre bien, tiene buena salida, muy rápido de piernas, y te dejo que se viene Mike. Viene Mike Méndez, pero antes Ricardo Hernández, el árbitro, pues un fuera de lugar, que pues platícanos qué es lo que pasó. Sí, dando un fuera de lugar que a mi parecer y aquí desde arriba no se veía que fuera fuera de lugar de Mike Méndez. Tenía la pelota en dominio, le termina dando un punterazo para prolongarle y que le quede más larga al jugador de Necaxa para así retrasar un poco el juego. Y bueno, el árbitro lo advierte que si vuelve a patear la pelota lo va a molestar. 25 minutos de la segunda parte aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Ahora con Miguel Ángel Ortiz en el saque de banda. Moy Ramos. Allá ante Ricardo Hernández, a la distancia fue pues un clavadito del número 88 por parte del equipo de Necaxa Premier. Así es, Jordan, me parece que los dos jugadores van en la disputa de la pelota. No veo la distancia que choquen, no veo que se peguen, no veo que nada, simplemente se tira, le regalan la falta y bueno, se efectuó un cambio por parte del equipo de Necaxa. En un momento nos vamos con Aurora para confirmarlo. Así es, y en este momento me voy con Aurora Hernández. Aurora, platícame un cambio más por parte del equipo visitante. Sí, ya la tercera modificación del equipo de Necaxa, sale con el número 83 Eduardo Chávez e ingresa el número 97 José Quesada. Viene ahora el equipo de los Santos Fútbol Club, ahora tocando para Soteno. Soteno retrasando la pelota para Miguel Ángel Ortiz. Ya se acercaba nuevamente Soteno a tratar de proteger bien la pelota, pero se va con todo nuevamente Miguel Ángel Ortiz. Ahora ya toma la pelota el equipo visitante. Antes Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel Ortiz allá buscando a Mike Méndez. Mike Méndez, atento. Atento de alguna mala jugada que pueda hacer la defensiva de Necaxa Premier. Sin complicaciones, no se meten problemas. Ricardo Hernández, este Jorge, el Pareja Ríos, no se mete en complicaciones. Ahora ya Marco Angulo, atento. Ahora Jorge, el Pareja Ríos, es el encargado en este momento de irse con todo, evitar que el equipo de Necaxa Premier se acerque a buscar una segunda anotación. Allá vemos arriba a Ricardo Hernández, antes un fuera de lugar. Sí, verdad, fuera de lugar y excelente cobertura por parte de Miguel Ángel Ortiz. De verdad, muy muy buena cobertura por esta banda de la izquierda. Prácticamente lo tomaron 2-1, pero bueno, supo dividir bien la marca, anticipar en el pase. En la recepción es cuando todos los defensas sabemos que tienes que hacer el pique al ataque para tratar de quitar la bola, y bueno, así fue, la quita, manda un excelente pase al Muecas que termina reteniendo, pero bueno, le hacen 2-1 y se la terminan quitando, pero excelente, excelente partido por parte de Nelly. Viene Héctor Soteno, Soteno se pelea muy bien con toda la pelota, donde va también este número 8, Moy Ramos.
antes una falta, y esta falta es cortesía de nuestros amigos de Ansalú, servicio de cuidados intensivos. Póngase en contacto con ellos a través del Facebook de Ansalú. Una tarjeta amarilla, Aurora Hernández, tarjeta amarilla, una más para el equipo de Los Santos Fútbol Club. Así es, Jaron, en esta ocasión se pinta de amarillo el número 18, Miguel Ángel, el Nene Ortiz. Miguel Ángel Ortiz, Ricardo Hernández, que pues está ahora de la posición donde estaba, pues está un poco ya más atrás, Ricardo Hernández. Así es, Jaron, ya jugando plenamente como defensivo, como lateral. Sabemos que aparte de jugar, bueno, de hecho siempre juega como lateral, pero casi nunca juega con un volante por la banda de su izquierda. Prácticamente juega con algún jugador que hace mucho recorrido hacia el centro, dejándole toda esta banda libre para desbordar. Pero bueno, ahorita le plantan a Mike Méndez por esa banda de la izquierda. Y bueno, a él lo terminan botando como lateral plenamente. Viene oportunidad importante a buscar. Pero antes, Manuel Ancona, arquero del equipo de Necaxa Premier. La gente prendida aquí en el plan de San Luis. Ya viene ahora Luis Córdoba a irse a buscar con todo. Oportunidad importante para Los Santos Fútbol Club. Retrasando la pelota ahora con este número 96. Ahora Miguel Ángel Ortiz. Ya tocando para Mike Méndez. Mike Méndez, el número 11, abre la pelota para Luis Córdoba. Córdoba. Allá se va con todo ahora nuevamente Luis Córdoba. Bien, Manuel Ancona, Ricardo Hernández. Esto iba a ser un golazo de Luis Córdoba, el número 20, pero oportunidad importante allá en el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol, Ricardo Hernández, del equipo Santos Fútbol Club. El marcador está 4-1 aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Jordan, y adivinen de quién fue. No vi la segunda jugada, pero creo que prácticamente entra el gol de Arturo Córdoba, su tercero en el partido. Impresionante, Jordan, está peleando absolutamente todo, esa bola ya estaba casi perdida, pero bueno, él no se rinde, la termina impactando de cabeza, le bota el portero, lo termina clareando, y bueno, ¿qué podemos decir de Muecas? Impresionante partido, Jordan. Voy con Aurora Hernández, Luis Córdoba, pues haciendo otra anotación más aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Así es, un hat-trick de Luis Arturo Córdoba, el Muecas con el número 20, que viene con todo, Jordan. Quedarse con el lugar que perdió el ranchero Rosas tras la expulsión, está demostrando de lo que está hecho, ya lleva 5 goles en 2 partidos, Jordan, hasta tipo anda peleando el liderato de goleos y sigue así en los siguientes 2 partidos. Ricardo Hernández, ¿qué pacto estará haciendo Luis Córdoba, el número 20, que pues desde que le dio la oportunidad, demostrando de que está hecho la titularidad y pues haciendo anotaciones, dejando contento al profesor el cadáver Valdés, que pues ya está pues tranquilamente dando ya simplemente últimas indicaciones, ya tranquilamente a como está acostumbrado el cadáver Valdés de seguir dando indicaciones, el grito a alguno de los jugadores, pero ya se nota más tranquilo el director técnico, el cadáver Valdés. Pero antes viene Jorge el Pareja Ríos, Ricardo Hernández. Sí, Jordan, prácticamente el Mueca regresándonos de esperanza. No quiere decir que él solo, porque bueno, los goles se dan por el trabajo en equipo, pero Jordan capitalizando 5 goles en 2 partidos. Creo que ni el mejor delantero de toda la segunda división Premier lleva ese porcentaje de goles. Yo creo que si nos vamos a minutos jugados, no, Jordan, es impresionante el promedio que debe de tener este jugador, el Muecas. Hay un jugador tendido por parte del equipo de Santos. Me parece a la distancia que es el Mueca. Esperemos que no sea nada de preocupar. Pero bueno, acabo de checar mis fotos. Estaba tomando fotos justo en la jugada del gol. Y bueno, lo pica impresionante el balón. Brinca, ve que sale el portero. Se la bota en el piso. Se da un
cabezazo certero al piso para así clarear al portero, así que bueno, impresionante el partido que está dando el Muecas. Así es, y voy con Aurora Hernández en este momento. Aurora Hernández, platícame, porque ya también se prepara un cambio de los Santos Fútbol Club, ya por ahí el Cadáver Valdés dando algunas indicaciones para lo que será el ingreso de este jugador, Aurora Hernández. Sí, Jordan, va a ingresar el número 5, Roberto Maya. Dame unos minutos y te confirmo quién abandona. Y el que está en la camilla, me parece, desde aquí, que es Héctor Soteno. Héctor Soteno, vamos a ver de quién se trata en este momento en la salida, en cambio por Rafael Amaya, el número 5, que va a ingresar en este momento aquí a la cancha del Estadio Plan de San Luis. Y sí, Ricardo Hernández. Se trata de Luis Córdoba. Se trata de Luis Córdoba en ese momento. Ricardo, que pues está abandonando el terreno de juego. Sí, Jordan, a la distancia me parece que es el Muecas. Esperemos que no sea nada de preocuparnos. Me parece que es simple cansancio. A la distancia se ve que el doctor de Santos le está masajeando la pierna. Me parece que está bien. Me parece que simplemente... sobre trabajo, sabemos que no trae ritmo de juego continuo, pero bueno, aquí a la distancia nos voltea a ver, nos levanta el pulgar de que todo está bien, así que bueno, nada de qué preocuparnos. Pero vaya, es impresionante ya con lo que hizo Luis Córdoba, el número 20 del equipo de los Santos Fútbol Club, y en ese momento pues mandamos saludos a la gente que se está poniendo en contacto en ese momento aquí en nuestro Facebook a través de Zona Santos Fútbol Club. Saludos a Vic Cabrera, dice: vamos por el cuarto, que no bajen el ritmo, grítales Ricardo Hernández. Y pues ya, así es como lo dijo, cuarta anotación del equipo de los Santos Fútbol Club. Así es, Jordan, voz de profeta para Víctor Cabrera, lo pidió y bueno, nos lo regaló el Muecas. Y no, Víctor, si les grito desde aquí me voy a terminar desgarrando la garganta y con este friecito no caería nada bien. Pero bueno, un saludo a Vic, nos siguen absolutamente todas las transmisiones, Jordan siempre nos está comentando, nos da like a nuestras fotos. Y que bueno, un saludo y muchísimas gracias por escucharnos, Vic. No, ¿le dará a usted algo, señor Ricardo Hernández, por echarle porras o...? Ya ve que se parece... Se ha de parecer a esas páginas, a la página de Facebook, promocionar página. Yo creo que le estará dando algo a usted, Ricardo Hernández, o platíquenos. No, Jordan, y si no me crees, que Víctor nos haga ahorita un comentario en el Facebook para que veas que todo es legal y nos sigue por el... Supongo que excelente trabajo que realizamos, le ha de gustar mucho cómo lo hacemos, así que bueno, un saludo a Vic y muchísimas gracias por escucharnos. Saludos a toda la gente que en este momento nos están escuchando desde la ciudad de Aguascalientes, Ricardo Hernández, donde pues soy originario de la ciudad de Aguascalientes, y pues muchos dirán, su equipo está perdiendo. No muchos dirán, Jordan, aunque no lo digan, así es, tu equipo está perdiendo. Y no puede ser, Jordan, una barrida artera por parte de un jugador del equipo de Necaxa. El árbitro ni siquiera lo amonesta, va prácticamente con los dos pies por delante, los tachones de frente. Afortunadamente no pesca el jugador de Santos con los tachones clavados al pasto, sino bueno, estaremos hablando de una lesión bastante, bastante peligrosa. Que donde Ricardo Hernández va con todo, Jorge, el pareja Ríos en este momento, y pues haciendo bien las cosas, ya demostrando en estos últimos minutos también Jorge el Pareja Ríos de lo que puede ser. Vamos a ver si hace una anotación Jorge el Pareja Ríos, pero antes viene el equipo de Necaxa Premier. Ricardo, el director técnico Hugo Félix, pues ya, pues atento, sin nada que hacer ya en estos últimos minutos, pero viene oportunidad importante, una falta. Esta falta es a favor del equipo de Necaxa Premier y es cortesía de nuestros amigos de Ansalud, servicio de cuidados intensivos. Pónganse en contacto con ellos a través del Facebook de Ansalud. Ricardo Hernández, se viene una jugada importante para el cuadro visitante. Sí, Jordan, un tiro libre prácticamente en la media luna, y me acaba de llegar un WhatsApp de una persona, por no decir desagradable, nos abandona, se va, ya van dos fechas que nos deja aquí solos. Y todavía el descarado pide saludos. Un saludo de Iván Gómez. No, no es cierto, no se abandone, está por chamba. Y bueno, me da mucho gusto que,
que esté atascado de chamba, por así decirlo, Jordan. ¿Nos está escuchando, señor Ricardo Hernández? Así es, Jordan, nos está escuchando y el descarado todavía pide saludos, aun cuando nos abandona. Saludos, señor Iván Gómez, hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Viene el equipo de Necaxa, primera arriba. El desvío, esto va a ser un tiro de esquina. El tiro de esquina es cortesía de nuestros amigos de Factor Deportes. 14 años de experiencia, nos respaldan. Vamos a ver, Ricardo Hernández, qué puede pasar en esta jugada. Ya a casi de finalizar los segundos, 45 minutos. Aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis, se va con todo Alexis Montoya a reclamar. Y pues sí, va a ser nuevamente un tiro de esquina. Ya se arman de bronca ahí y se va a llevar una tarjeta amarilla Ricardo Hernández, los jugadores de Necaxa Premier, por reclamar. Y esto pues da importante para, pues, porque están acumulando el tiempo en este momento. Así es, Yola, no puede ser que vas perdiendo y todavía te pones a encarar a jugadores del equipo contrario. En este momento tienes el tiempo en contra, el tiempo en estos momentos son tus enemigos. Así que, pues, cabeza fría, Yola, más perdiendo necesitas el tiempo. Y si te pones a manotear, paras el tiempo, ya van prácticamente 2 minutos perdidos en esta jugada. Ya tienes un jugador amonestado, así que bueno, tienen que darle calma, Yola. Así es, seguimos a través de www.cronomagazine.com.mx. Vamos a ver aquí nuevamente a Jorge el Pareja Ríos. Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel Ortiz, vamos a ver qué hace en este momento Miguel Ángel Ortiz y Ricardo Hernández. Al momento que derivan a Miguel Ángel Ortiz, se va la luz. Sí, Jordán, hasta la luz se termina espantando en el impacto. No, no es cierto. Simplemente lo baja, no ninguna jugada peligrosa. Pero bueno, se nos acaba de ir la luz de las gradas de Chalas, por así decirlo. Me parece que puede continuar el juego. Yo creo que ahorita el árbitro va a hablar con ambos capitanes, lo van a considerar, van a ver si puede continuar. Pero se ve perfectamente bien la cancha, la pelota. Así que bueno, veremos cómo desenlaza esto. Pero sí, prácticamente las luces de ese lado de la cabecera, bueno, no es la cabecera, más bien de las gradas techadas, están apagadas. Solo tenemos las luces que están a nuestras espaldas. Así es, Ricardo Hernández, ya lo habíamos visto antes de arrancar este partido entre el equipo de Los Santos Fútbol Club recibiendo al equipo de Necaxa Premier, donde pues a escasos 4 minutos se llevaron en lo que pues arreglaron la luz aquí en el Plan de San Luis. Así es, Jordan, ya habían fallado las luces, pero de este otro lado, había sido del lado contrario. Al parecer que estaba fallando una de las plantas que pues alimentan la electricidad de este alumbrado. Me parece extraño que ahora hayan fallado las de aquel lado y pues bueno, veremos en qué desenlaza esto. Así es, Ricardo Hernández, y en este momento hay contrapique. Vamos al terreno de juego, voy contigo, Aurora Hernández, platícame qué está pasando. Bueno, Jordan, el técnico de Necaxa, Hugo Saucedo, se puso a discutir y a decir que prendan la luz, que se pongan a jugar fútbol. Ese comentario que tiene que ver si vamos ganando 4-1, digo. Caso contrario sería, si fuera empate o no sé, algo así, apagarían las luces a propósito, pero digo, no es el caso, por lo que bueno, el preparador físico de Santos le contestó y el árbitro vino a calmarlos a los dos. Así es, Ricardo Hernández, pues esperar qué es lo que van a decidir en este momento. En este momento pues hemos arrebasado pues los 40 minutos, son en ese momento 41 minutos de estos segundos, 45 minutos. Sí, Jordán, bueno, veremos a considerar qué decide el árbitro, si deciden esperar a que se reinicie el alumbrado. Pero bueno, sabemos, bueno, más bien no sé si sea la regla exactamente igual que en la Liga MX, que se puede decir que es la primera división. Si un partido se detiene por cualquier situación externa al juego después del minuto 70, el partido se detiene y se queda el marcador tal cual como estaba. Así que bueno, veremos qué decide el árbitro, veremos si esperamos a que se reanude la iluminación o lo acabe en este momento. Y bueno, el partido quedaría así 4-1. Pues simplemente esperar, Jordan. Y bueno, me parece que el entrenador del equipo de Necaxa le discutía esto al equipo de Santos, de que prendamos la luz como si fuera algo que hiciéramos seguido. Sabemos que esto nunca había pasado, sabemos que el equipo de Santos, aún al verse en inferioridad en el marcador o en superioridad, jamás jugamos a esto. Todo se discute en la cancha, todo se define en la cancha.
no somos marrulleros, no somos mañosos, así que bueno, me parece que este comentario no iba, pero bueno, se le dé el derecho de la duda, por así decirlo, porque él no sabe esto, no nos sigue todas las jornadas, no sabe que nunca hacemos este tipo de cosas, así que bueno, simplemente aclara este punto, Jordan. Así es, pues vamos a esperar a ver qué determinan los árbitros que están encargados, toda la los encargados de este partido, Ricardo Hernández. Y pues nena. Esperar qué pasa. En este momento ya se encuentra el cadáver Valdés interactuando con el árbitro central. Está al parecer comentando. Voy con Aurora Hernández en un momento más. Voy al terreno de juego para que nos comente qué es lo que está pasando aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Me parece que, como lo comenta Ricardo Hernández, pues la cancha se ve bastante bien. Ricardo Hernández, me parece que pueden continuar con el partido aquí en el Plan de San Luis. Así es, Jordan. Pero bueno, digo, el equipo de Necaxa está en todo su derecho de no querer jugar. No está en plenas condiciones, a pesar de que sí se ve, a pesar de que no creo que batallaría. Pues bueno, el Necaxa está en su completo derecho de decir no jugamos hasta que no haya total iluminación. Así que bueno, simplemente esperar a ver qué es lo que sucede, Jordan. Están pues los dos equipos separados, el equipo de Santos en su mitad del campo, sin dejar de hacer trabajo físico para no enfriarse, porque sabemos que el frío ya está pegador. Bueno, el equipo de Necaxa disperso, hablando entre ellos. Pues bueno, me parece que hasta no estaban hablando con el profesor Valdés, todo tranquilo, no se han calentado los ánimos y me parece que van a continuar así, aún con un simple lado de iluminación. Así es, Ricardo Hernández, van a ir los tres encargados del partido. El árbitro central pues va a checar la luz, Ricardo, a ver qué tanta visibilidad hay en el Plan de San Luis, si se ve o no se ve, y pues ya ellos decidirán si se continúa el partido, Ricardo. Sí, Jordan, como bien mencionas, la última palabra la tiene los árbitros, que son las autoridades máximas en este momento. En un momento más vamos a ver si Aurora logró conseguir algún poco de información de qué pasa en estos casos. Me parece que ya está hablando con el cuarto árbitro o el auxiliar de los árbitros. Así que bueno, en un momento más ya les estaremos llevando la información de qué es lo que sucede. www.cronomagazine.com.mx, Sidral Aga, Backdoor Deportes, Liga Zona Industrial, Impresión Agencia de Medios, Ansalú, Servicio de Cuidados Intensivos, Quaker Stay, tu copiloto, blinda tu motor con el nuevo XTR Pro de Quaker Stay, blinda tu motor hasta 15.000 kilómetros, por supuesto que sea con Quaker Stay. El nuevo XTR Pro de Quaker Stay. Escuela de Fútbol Impresiona. Teléfono 101-9014. CIMA, Uniformes Deportivos. Tecate, sabor por ti. Cronomagazine.com.mx. Genetic Sport, alcalde número 130 en la Colonia Centro. Y también nuestros amigos de Cuidado con el Perro, Ricardo Hernández, que pues estamos bien pero bien vestidos con nuestros amigos de Cuidado con el Perro. Así es, Jordan, si se quieren ver igual de guapos que yo, dense una vuelta por allá, Cuidado con el Perro. Diría que igual de guapos que tú, pero yo creo que así no irían, más bien se espantarían. Así que bueno, dense una vuelta ya, Cuidado con el Perro. De verdad los van a tratar excelentemente, digan que van de parte de Zona Santos y nuestro buen amigo Josh, que le mandamos un saludo, les va a dar un trato especial. Así que bueno, dense una vuelta ya, Cuidado con el Perro. Excelente ropa, excelentes precios. Prácticamente cada dos semanas están cambiando de inventario. Tienen muchísima ropa para todos los gustos. Tal vez para los tuyos, ¿no, Jordan? Pero dense una vuelta a checarla. Que déjame te comento, Ricardo Hernández, que ya hay de mi talla. Josh escuchó tus plegarias y ya trajo tallas XXXXXL. No, no es cierto, Jordan. Así es, Ricardo Hernández, ya hay de mi talla, y pues este pantaloncito que traigo, por supuesto, que es cortesía de nuestros amigos de Cuidado con el Perro. Así es, Jordan, Cuidado con el Perro nos uniforma de los pantalones, porque nuestro otro patrocinador nos uniforma de playeras, pero sí, la verdad, bastantes buenas las prendas que tienen ahí en Cuidado con el Perro. Y bueno, dense una vuelta, ustedes son los últimos en decidir, dense una vuelta, digan que van de parte de Zona Santos y van a ver que los van a tratar bastante bien. Así es. Nuestros amigos de Cuidado con el Perro,
siempre nos consienten bien. Y pues apoyándonos en estas transmisiones a través de la señal de www.cronomagazine.com.mx. 8:58 p.m. aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. El árbitro central sigue interactuando ahora con Manuel Ancona, arquero del equipo de Necaxa Premier. El equipo de los Santos Fútbol Club, pues al pendiente interactuando el arquero Montoya con el número 100, Ricardo Hernández, que pues fue exjugador de los Santos Fútbol Club. Andrés Reyes, que porta la playera número 100 en este momento con el equipo de Necaxa Premier ahora. Y vamos a ver qué determina el árbitro central. Siguen interactuando, Ricardo. Me parece solamente está prendida un foco, Ricardo Hernández. Sí, bueno, sabemos que el tamaño de estas lámparas, más bien por su tamaño, tardan un poco en reanudar, pero ya estamos viendo que ya están tres prendidas, así que bueno, ya es cuestión de tiempo para que arranquen todas las lámparas, que será cuestión de unos 5 minutos más. Y me parece que los árbitros están esperando a que reinicie completamente el alumbrado para tener perfectas condiciones de juego. Ya están arrancando, ya se ven por ahí unas cuantas prendidas, ya prendieron 4 de un lado, 2 del otro, ya son 3, y que bueno, ya es cuestión de unos minutos para reanudar el partido. A veces me pasa a mí en mi casa, señor Ricardo Hernández, se me va por completo y ya no regresa hasta el mes siguiente, y tengo que, con velitas, tengo que andar ahí en la casa. Compres unas lamparitas de LED, Jordan. Ya, me parece que ya se va a reanudar el juego, ya están prendiendo las lámparas, ya es cuestión de unos minutitos para que agarren calor, porque está bastante con el frío, y bueno, ya se va a reanudar el juego, yo creo. Así es, en ese momento voy con Aurora Hernández. Aurora, platícame, ya se está reanudando el partido. Así es, Jordan, y bueno, platicando aquí con el encargado de los árbitros, nos comentaba de que tienen que esperar un tiempo cauteloso recomendado, no nos podría decir si eran 5, 10 minutos, 15, 20, o sea, un tiempo medido, obviamente, que no abusaran tampoco como que 5 horas, ¿estás de acuerdo? Pero tampoco súper estrictos de 3 minutos y ya, o sea, no. En caso de que no hubiera renovado el partido, se hubiera tenido que reprogramar, ¿verdad? Pero afortunadamente ya prendieron todas, bueno, casi todas las luces y ya se renovó el partido, que quedaban 6 minutos de juego y bueno, obviamente se detuvo el cronómetro y ya veremos cuánto es lo que agrega el árbitro. Viene nuevamente el equipo de Santos Fútbol Club a rojo, recostando bien Manuel Ancona, protegiendo una quinta anotación. Ricardo Hernández, va a ser un saque de meta donde viene Manuel Ancona, evitando una anotación más del equipo Santos Fútbol Club. Así es, Jordan, 354 mil rebotes dentro del área, ninguna iba a gol, pero bueno, excelente atajado por parte de este portero Ancona. Nos acaban de mandar otro watch, Jordan. Ahora la señorita Celeste Asturias, que también nos abandona, también nos deja aquí y todavía manda reclamando que por qué no le mandamos saludos a ella, que salvo a Gómez. Así que bueno, un saludo también a Celeste. En donde quiera que esté, me parece que está también en Guadalajara. Dice que trabajando, ella solo va a pasear, pero bueno, un saludo a Celeste también. Ya está las tortas ahogadas, Ricardo Hernández. Sí, Jordan, sabemos que Celeste es de buen diente, le gusta comer poquito de todo, así que sí, no dudaría que ella estuviera bien las tortas ahogadas, que nos traiga unas, no con la salsa porque llegaría totalmente batido, pero nos las puede traer separadas. La señorita Celeste Asturias ha dicho adiós a la dieta y pues entrándole bien al diente en este momento ya en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, entrándole con todo. A las tortas ahogadas viene el equipo de Santos Fútbol Club arriba buscando el cabezazo. Antes, bien, Manuel Ancona protegiendo la pelota donde una por una ya se han encendido, Ricardo Hernández, una por una las luces aquí en la cancha del Plan de San Luis. Sí, Jordan, les mencionaba, ya era cuestión de tiempo a partir de que se prendía una, 5 minutos. Prácticamente ya están todas prendidas, ya regresó a la normalidad de iluminación. Y ya nos está presumiendo Celeste que está comiendo carnes en su jugo. Todavía la descarada, a pesar de que nos abandona, nos presume que está comiendo. Pero bueno, un saludo. Y qué bien nos caería ahorita unas carnes en su jugo con este friecito, ¿no? Así es, Ricardo Hernández. Saludos a ellos que están en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
ya por completo al 100%. Se han prendido las luces aquí en el Estadio Plan de San Luis. Ahora vamos a ver el árbitro central. ¿Cuánto será el tiempo que estará agregando en los próximos minutos? Viene ahora buscando Mike Méndez. Mike Méndez, pero antes, bien protegiendo bien la pelota, Manuel Ancona en el saque de meta. Ya prácticamente el director técnico Hugo Félix, pues no dando indicaciones, Ricardo, ya en todo este tiempo que se ha perdido, reclamándole ahí a alguno de los jugadores que están cerca del director técnico Hugo Félix. Sí, el Jordan, digo, no se rinde, pero bueno, sabe que la situación ya está muy complicada. Tienes un 4-1 encima, prácticamente 9 minutos, más lo que agregue el árbitro por esta situación del alumbrado. Pero sí, prácticamente el partido ya está definido, ya ni para qué gritar, ya ni para qué desgastar. Sigue dando indicaciones, pero ya no con la misma intensidad que he visto al primer tiempo. Así que bueno, me parece que el partido ya está decidido. Viene el equipo de Necaxa primera, ahora va a ser una pelota para los Santos Fútbol Club en el saque de banda. Quaker State, tu copiloto, protege tu auto con el nuevo XTR Pro, blinda tu motor hasta 15.000 kilómetros con Quaker State, tu copiloto. Sidral Aga, Cima, uniformes deportivos. Ansalú, servicio de cuidados intensivos. Genetic Sport, alcalde número 130 en la Colonia Centro. Viene Alexis Montoya. Montoya buscando a Mike Méndez. Mike Méndez ahora arriba en el cabezazo con este que es Alan Soria. Mike Méndez se va a con todo irse a buscar una última anotación, pero el árbitro central hace el recorrido, Ricardo Hernández, el típico recorrido que hacen los árbitros metiéndole un poco de acción a este juego. Así es, Jordan, y me parece que bastante, bastante bien el trabajo de la tesis arbitral. No hubo ninguna jugada polémica, absolutamente todo lo marcó bien, paró las jugadas bien cuando debía, amonestó cuando debía, el partido nunca se le fue de las manos. Cuando se empezaba a calentar, llegó bien a amonestar, a calmar a los jugadores, se comunicó mucho con ellos. Así que bueno, de aplaudir el trabajo de la tercera arbitral. Jorge El Pareja con la playera número 10, jugada importante. Jorge El Pareja Ríos ve pasar la pelota a Manuel Ancona en este momento. Ya en los últimos minutos para finalizar el encuentro, voy contigo, Ricardo. Así es, Jordan, simplemente para terminar mi comentario, el árbitro central fue Miguel Ángel Sotelo Ramírez, árbitro asistente número 1, José León Romero, árbitro asistente número 2, Óscar Omar Herrera Villarreal. Así que bueno, de verdad, un aplauso para esta tercera arbitral. Así es que, pues, hicieron muy bien las cosas y pues, como lo comentas, pues no terminaron el partido, se esperaron a que indicara y pues lo importante es jugar, Ricardo Hernández. Así es, Jordan, y de verdad llevó bastante, bastante bien el transcurso del partido. Y como bien dicen, cuando no se habla de un árbitro es porque hizo bien su trabajo. Y creo que simplemente lo mencionamos para felicitarlo. Así que bueno, de verdad, de aplaudir el trabajo de este árbitro. Me parece que es el mejor árbitro que nos ha tocado ver en este Plan de San Luis. En un momento más vamos al terreno de juego con mi compañera Aurora Hernández, ya en los últimos minutos para finalizar el encuentro entre el equipo de los Santos Fútbol Club y el equipo visitante, el equipo de Necaxa Premier. En el marcador, en el cronómetro, voy para los 57 minutos, Ricardo Hernández, de estos segundos 45 minutos, donde pues ya los Santos Fútbol Club dándole la vuelta a la pelota, haciendo un poco de tiempo ya en lo que transcurra el tiempo reglamentario de lo que ha brindado el árbitro central. Viene Mike Méndez, última jugada importante, vamos a ver qué puede hacer aquí. Ahora viene este jugador, Héctor Soteno, ahora tocando para Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel Ortiz tratando de buscar el tiro de esquina. Antes una falta y esta falta
va a ser a favor de Miguel Ángel Ortiz por parte del equipo Santos Fútbol Club. Y esta falta es cortesía de nuestros amigos de Ansalú, Servicio de Cuidados Intensivos. Póngase en contacto con ellos en el Facebook de Ansalú. Viene Miguel Ángel Ortiz. La afición gritando con todo. Vamos Santos, y se van a ir con el tiro de esquina a Ricardo Hernández. Así es, Jordan, muy muy inteligente. La falta fue prácticamente en este cuarto de círculo del tiro de esquina. Reanudan esa falta con un toque en corto ahí mismo, la duermen y bueno, en este momento el árbitro está acabando el partido, Jordan. Así es, y en este momento pues voy a ir al terreno de juego con Aurora Hernández. Aurora Hernández, han finalizado los segundos 45 minutos aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. En un momento más nos tendrás la entrevista y alguno de los jugadores, todos los jugadores festejando y por supuesto agradeciendo a toda la afición que se dio cita en este inmueble. Así es, Jordan, estoy corriendo, ya saben, como siempre, hacia el Moicas, que bueno, me parece que otra vez fue el jugador del partido con un hat-trick que se aventó y también se van a llegar hacia él. Así es, ahí está mi compañera Aurora Hernández, que va a buscar al número 20, a Luis Arturo Córdoba, para la entrevista, de que pues lo volvió a hacer Luis Córdoba, Ricardo Hernández, y pues vaya, todos los compañeros de la prensa de aquí de San Luis Potosí pues se van con el héroe, el jugador del partido, el jugador impresiona, Luis Arturo Córdoba. Sí, Jordan, y no solo de este partido, ya lleva dos jornadas impresionantes, de verdad, no encuentro palabras para describirlo. Está jugando muy bien, está peleando todo, está jugando inteligente, está jugando muy práctico. Bueno, hoy logra capitalizar 3 goles nada más. Y bueno, de aplaudir el trabajo de Arturo Córdoba, por fin se le están dando las cosas, por fin está teniendo esta revancha con el fútbol. Y bueno, de verdad, un aplauso para Arturo Córdoba. Así es, y en este momento, pues ya que mi compañera termine la entrevista, pues se va a ir con Luis Córdoba en ese momento, porque pues lo volvió a hacer. Y pues goles y pues goles, Ricardo Hernández. ¿Qué pacto estará haciendo Luis Córdoba? Sí, Jordan, parece que le vendió su alma al diablo. Pero bueno, de verdad, de aplaudir el trabajo, y asediado por todos los medios de comunicación el día de hoy. Otra vez vuelve a hacerlo, 3 goles, lleva 5 goles en 2 partidos, así con excelente trabajo por Arturo Córdoba. Saludos a toda la gente que nos escuchó. Voy contigo ahora, Hernández. Sí, compañeros, ya estoy lista aquí con Luis Arturo Córdoba, el Macas, que se desventó un partidazo. Macas, impresionante, que lleva, me parece que 4 goles. Ahorita conversando por ahí con el árbitro asistente, me decía que el tercer gol, él también era tuyo. Entonces, bueno, serían 5 goles en 2 partidos. Macas, ¿cómo te sientes? Ah, pues la verdad que muy, muy contento, emocionado, y darle gracias a Dios, ¿no? Porque se están dando las cosas. Bueno, 3 puntos de oro en la búsqueda de la liguilla. Empató, perdió en la ENS. Perdió también los Tuzos y Real Zamora. Bueno, se están dando todos los resultados. Lo más importante es la victoria de ustedes. Sí, claro, ¿no? Creo que tenemos que... Muchas gracias, güey. Que hacer lo nuestro, ¿no? Para que... Pues ahora sí que dependemos de algunos resultados, pero mientras que nosotros no hagamos lo nuestro, no podemos voltear a ver a los demás equipos, ¿no? Y creo que vamos haciendo lo nuestro y esperemos que se den las cosas por acá a la liguilla. Bueno, Marcos, pues gracias y felicidades nuevamente por tus goles. Ahora Hernández, pues ya nos vamos a despedir de esta transmisión donde el equipo de los Santos Fútbol Club obtiene la otra victoria más en este, pues, otro partido aquí en su casa, el Estadio Plan de San Luis. Así es, cierran una victoria súper importante para el equipo celestial en búsqueda de la liguilla. 3 puntos quizá de la gloria, y bueno, ahora pensar en seguir sumando frente a Real Zamora y después cerrar el torneo regular frente a Tepatitlán aquí en casa. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos y los esperamos dentro de 15 días para la transmisión del partido. Ricardo Hernández, ya nos vamos. El equipo de Santos Fútbol Club pues se embolsa 3 puntos y por supuesto cortesía de Luis Arturo Córdoba. Así es, Jordan, era importantísimo ganar este partido. Pierden sus 2 rivales directos en busca de la liguilla, así que bueno, importantísimo sumar en este partido. Cada vez nos acercamos más a ese segundo lugar añorado. Si no, bueno, seguir sumando para buscar colarnos como mejor tercer lugar, así que bueno, es importantísimo seguir jugando. Se tenían hasta esta fecha 10 puntos posibles.
se acaban de sumar 3, quedan 7, visitan a Zamora. Esperemos que se traigan los 4 puntos a casa. Y bueno, sabemos que cierran contra Tepatitlán. Están jugando de manera impresionante. Me parece que esta jornada le metieron 5-2 al equipo de la M. A pesar de que la M juega muy muy bien, bueno, el equipo de Santos la va a tener muy muy difícil en el cierre. Es importantísimo seguir sumando. Y bueno, como bien dice Muecas, no voltear hacia atrás, no voltear a ver qué están haciendo los demás. Trabajar, seguir sumando. Y bueno, no queda de otra más que eso, Jordan. Bueno, y para despedirnos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y bueno, ahí déjenos comentarios en el Facebook. Y pues bueno, muchas gracias y nos escuchamos en 15 días. Así es, Ricardo Hernández, muchísimas gracias, amigos que nos escucharon a través de la señal de www.cronomagazine.com.mx y a través del Facebook Zona Santos Fútbol Club. Mi nombre es Jordan Alexis y para mí fue un gusto saludarte a través de estos micrófonos. Nos escuchamos dentro de 15 días en la última jornada del equipo de los Santos Fútbol Club, en la jornada número 15, aquí en la cancha del Estadio Plan de San Luis. Ricardo Hernández, ya nos vamos. Sí, Jordan, muchísimas gracias por habernos escuchado. Sigan al pendiente de lo que está haciendo el equipo celestial. Importantísimo seguir sumando, pero bueno, cada vez nos acercamos más. Ya no se ve tan lejana esta liguilla, así que bueno, esperemos que sigan dando los resultados, Jordan. Y muchas gracias. Así es, amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de 15 días a través de esta frecuencia, a través de la señal de www.cronomagazine.com.mx en otro partido más del equipo de los Santos Fútbol Club. Hasta la próxima.